Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos partiré. Estoy siendo transformado y pronto partiré. A esta palabra me ha traído, esta palabra nos está limpiando. Hemos conocido nuestra verdadera identidad. Nuestras vidas tendrán muchas pruebas que nos perfeccionarán y nos darán el carácter de Cristo. Este cuerpo atrapado, esta palabra me ha hecho libre. Y cómo no permanecer en él,
de su palabra. Sé que puedo pararme con confianza y decir, pronto dejaré este mundo. Un pecado esperando por mí. Y yo sé que estoy siendo transformado y pronto partiré. Solo estoy esperando el oír de la trompeta final. He oído de mi teofanía, contemplando el rostro del Padre. Y aunque estoy por tiempo en este cuerpo atrapado, esta palabra me ha hecho libre. Y cómo no permanecer en él cuando él cumple su palabra. Sé que puedo pararme con confianza y decir, pronto dejaré este mundo detrás de mí. Estoy siendo transformado y pronto partiré. Y pronto partiré. Solo partiré. Y yo sé que estoy siendo transformado. Perfecta, lo has hecho, lo has hecho bien. Estoy saliendo de mi mundo, mi visión se hace más clara. Miro hacia afuera de mí, miro, veo que estás acercando a mí. Enfocado estás hacia mí, alzo mis ojos hacia ti. Desciendes con tus grandes a volar. Oh Señor, quiero saber la plenitud de tu palabra. Quiero tener piedras.
yo quiero más.
quiere es tener desalene. ¿Quién es este Melquisede? Es tener la simiente de Abraham.
Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo de esta nueva tarde y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en este compañerismo en la lectura de estos gloriosos mensajes. Muchas gracias, Padre Eterno, por habernos permitido, Señor, llegar hasta este punto de esta tierra, Señor, de esta hora. Oh Padre amado, el privilegio más grande que tú nos has dado, Señor, es que como que sin saber nosotros había, detrás de todas estas cosas había un mensaje glorioso, Padre amado. Y tú en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros nos encontraste y tú nos has dado ese alimento, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde, Padre amado, queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has dado, Señor. Eso es el conversar contigo, Señor, el dar encuentro asimismo con los grandes profetas, Señor, oh Padre amado, ayúdanos. Así como Daniel, él dijo, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y tú le respondiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, eso era ya en el Nuevo, en el Antiguo Testamento con Daniel. Pero ya en estos 2000 últimos años, Señor, tú obraste también con Juan, oh Padre, cuando él estaba en la isla de Patmos, cuando fue desterrado. Tú le diste la visión, oh Padre amado. Entonces, cuando él estaba anotando, apuntando todas las cosas, y cuando los siete truenos emitieron sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me dijo: sella las cosas que tú has visto y no las escribas, que esto será para el tiempo del fin. Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 7, 17 entró en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, oh Padre. Razón que dijiste en Amós 3, 7, ¿por qué no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas? Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, revisando y tomando contacto con aquellos que pasaron ya, que nos dejaron evidencia, Señor, para no poder cometer más errores, Señor. Y en esta tarde, Señor, bendice grandemente al alma, al corazón también que lecturará, oh Padre, bendice grandemente, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado La senda de la vida. Predicado este glorioso mensaje en South Gates, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 32, pero vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro y leer la Santa Biblia. Párrafo 31 dice, en el Salmo 16, para la lectura, el último versículo. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y miren, ustedes saben que yo no trataría de predicar, a mí solo me gustaría hablarles a ustedes un momento, o yo diría, por ejemplo, como por unos 15, 20 minutos. David aquí estaba hablando de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Se fijaron? ¿Me mostrarás? Oh, ¿me podrías mostrar? Espero me muestres. ¿Me mostrarás? Yo creo que todo aquel que Dios ha llamado oirá y vendrá. Miren, yo creo que eso es lo que estamos encarando ahora en nuestras reuniones. Nosotros únicamente podemos sembrar la semilla. Algunos caerán junto al camino. Unos caerán de una manera y otros caerán de otra. Pero algunas caerán en buena tierra. Eso es correcto. Muéstrame la senda de la vida. Párrafo 32. Miren, la vida es la cosa más grande que pudiéramos lograr. No hay nada más grande que la vida. Si yo pudiera ir a la gloria esta mañana y pudiéramos todos subir allá y yo pudiera encontrar a Abraham. ¿Cuál es la cosa más grande que hay, Abraham? Él diría, la vida, allá no importa lo que algo más sea, la vida es la cosa más grande que cualquiera puede lograr, es la vida. ¿Qué darían ustedes por la vida?
Yo tengo un libro en casa y yo creo que fue escrito por el hermano Nugent, un capellán de las prisiones. Y él da los testimonios en este libro de la gente notable que ha muerto en la tierra desde el tiempo de Cristo hasta ahora. Y él da el testimonio de la gente notable, perverso, y el testimonio de la gente notable espiritual al otro lado del libro. Y yo estaba leyendo allí, creo que fue María la Sangrienta de Inglaterra, donde ella dijo, si yo pudiera, yo daría mi reino por 5 minutos más de vida. El reino en el que ella había ejecutado a muchos porque y lo demás, y todavía ella daría ese reino por 5 minutos más de vida. Párrafo 32. Yo todavía recuerdo el testimonio de Paul Red, pero que era de aquí. Cuando él murió allá en el tabernáculo, a donde ellos tenían el tabernáculo, cuando él dijo. Cuando él estaba muriendo, él llamó a Lucas, su hermano. Ellos eran buenos amigos como Billy Paul, mi hijo y yo. Y según tengo entendido de la escuela Modi, ellos tenían un cuarteto allí cantando. Y Pablo tenía un sentido del humor. Ellos estaban cantando, más cerca, mi Dios, de ti. Y él dijo, oigan, ¿quién es el que se está muriendo aquí, yo o ustedes? Y dijo, levanten esas persianas y cántenme algunos cantos alegres del Evangelio. Y ellos empezaron a cantar allá en la cruz, algo así, el cuarteto. Y él dijo, ¿dónde está Lucas? Él estaba en el otro cuarto, ellos lo trajeron. Él tomó la mano de Lucas y dijo, Lucas, imagínate, dentro de 5 minutos yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Déjenme partir de esa manera. Párrafo 34. Dewey Modi, ¿ustedes saben cuál fue su testimonio cuando él se incorporó y dijo, esto es la muerte? Dijo, este es mi día de coronación. Así es como a mí me gustaría partir. Yo agarré la mano de mi preciosa madre recientemente al partir. Yo agarré la mano de mi esposa cuando ella partió. Yo los he observado cuando ellos llegan al final del camino. La vida es la cosa más grande que hay. Y para aquellos que no tienen esperanza después que esto termine, es una cosa terrible. Nosotros caminamos por los senderos de la vida. Mucha gente dice, ¿qué es la vida? ¿Dónde la puedo encontrar? Pues está en todo nuestro alrededor. Dios la ha hecho tan 35. Aún como en Job, nos damos cuenta en en Job, que él preguntó al respecto. Por toda la vida oímos de eso, preguntando al respecto. Me hace recordar de un muchachito que vivía allí en Jeffersonville, donde vivo. Un día dicen que él fue a su madre y le dijo, Madre, Dios, este Dios del que usted habla, él es una persona tan grande. ¿Pudiera alguien verlo? Ella dijo, pregúntale al pastor. Entonces fue al pastor y le preguntó. Y dijo, mejor dicho, fue a la maestra de la escuela dominical. Y la maestra de la escuela dominical le dijo, será mejor que le preguntes al pastor. Ella no sabía. Así que fue al pastor. Él dijo, no, no, hijo. Él dijo, ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Dijo, uno no ve a Dios. Bueno, eso desanimó un poco al muchachito. Párrafo 36. Y había un anciano pescador. Y un día él estaba en el río con ese anciano pescador, pescando, y se levantó una tormenta, como muchos de ustedes me imagino, son del este y saben cómo la lava las hojas y él venía por el río. Y el muchachito estaba sentado en la popa de la barca, y el sol se estaba ocultando en el oeste. Y un arco iris apareció sobre el río de esa manera. Y el anciano pescador iba remando. Y las aguas de la tormenta se habían aquietado. Y todo estaba fresco. Y el olor de las flores. Y mientras remaba sobre su barba canosa, grandes lágrimas plateadas empezaron a rodar por su barba mientras él miraba. Y el muchachito volteó para ver lo que él estaba mirando. Él miró al anciano pescador y él corrió desde la popa de la barca hasta el centro de la barca y se sentó al lado de las rodillas del anciano pescador y dijo, Señor,
Quiero preguntarle algo. Mi madre no puede contestarme, ni mi maestra de escuela dominical, ni mi pastor. Dijo, es Dios, siendo tan grande, ¿pudiera algún hombre verlo? Y el anciano pescador puso los remos sobre sus piernas, recostó la cabeza del muchachito sobre su hombro y le dijo, Dios bendiga tu corazoncito, cariño. Todo lo que yo he visto por los últimos 40 años ha sido a Dios. Bien. Ustedes tienen que tener a Dios aquí adentro para poder verlo allá afuera. Bien. Dios por dentro mirando a través de los ojos de ustedes. Amén. Párrafo 37. Yo estoy mirando un árbol al otro lado de la calle. Estoy pensando ahora que cuando venía atravesando el desierto Moabe, o mejor dicho, atravesando el desierto, viniendo hacia acá, todo parecía estar tan muerto. Y justo al llegar allí, cerca del río Colorado, había un solo pequeño arbusto verde. Era muy sobresaliente. Yo pensé, ¿de dónde está obteniendo su vida? Ven, tenía vida. Estaba viviendo. Dios está en la vida. Él está. Todo lo que está vivo tiene a Dios en ello. Job dijo un día, si un árbol muere, vivirá otra vez, pero el hombre yace, perecerá. Él, ¿y dónde estará él? Sus hijos vendrán a lamentarlo y le darán honores, pero él no lo sabrá. Job, perdón, ¿quién me diera que me escondiese en el sepulcro, que me guardases en el lugar secreto, hasta apaciguarse tu ira? Un segundito. Disculpen, continuamos. ¿Quién me diera que me escondieses en el sepulcro, que me guardases en el lugar secreto hasta apaciguar tu ira? Y él vio, él observó a Dios en su naturaleza, en la vida, como una florecita brota y se queda allí. Y después de un tiempo esa bonita y hay algunos recientes en el macizo de flores, y algunas en su edad media y algunas viejas. Pero cuando viene la helada y les pega, las mata todos. Y la florecita deja caer sus pequeños pétalos. Y en ese brote de flor hay una semillita negra, muy pequeñita, que cae. Y tan extraño como parezca, pero sin embargo, Dios tiene una procesión fúnebre para esa flor. ¿Sabían eso? Vienen las lluvias de otoño y lloran grandes lágrimas de agua. Y Él entierra esa semillita en la tierra. Luego viene lo helado del invierno y la congela, la revienta, la pulpa sale de ello. Todo lo natural que ustedes pudieran mirar ha desaparecido. Párrafo 38. Un científico pudiera tomar un puñado de esa tierra y llevarla al laboratorio y examinarla minuciosamente. Y ustedes no pueden encontrar ese germen de vida. No está allí. El potasio y el calcio y el petróleo y la humedad y todo lo que está allí adentro ha regresado al polvo. Pero en alguna parte, escondido allí adentro, está el germen de vida. Y tan cierto como el sol sale otra vez en la primavera, vivirá otra vez. Dios ha provisto una manera para ello. Tomen concreto y vacíen por todo su patio en el invierno. Pongan piedras. ¿Dónde está su mayor acumulamiento de césped? Está en la orilla de su acera, porque son esas semillas que fueron cubiertas. Y cuando ese sol empieza a brillar sobre esa vida botánica, esa semillita de vida da vueltas por todo ese concreto, sobre toda piedra, por debajo de toda vara, y viene así hasta que asoma su cabecita afuera y alaba al Dios de la vida. Ustedes sencillamente no pueden esconder la vida. Para eso es que estamos aquí, hermanos, para traer vida. Párrafo 39.
No hace mucho yo estaba sentado comiendo. Un anciano ministro metodista, un amable santo antiguo de Dios. Él tenía el Espíritu Santo en su vida. Y estábamos escuchando la hora agrícola, que estaba siendo transmitida desde Louisville, y el Club 4H tenía una máquina en la que ellos podían perfeccionar un grano de maíz tan perfectamente que harían pan de maíz tan sabroso como el maíz que había crecido en el campo. La misma clase de hojuelas de maíz. Y de hecho, ustedes lo podrían partir, ponerlo en un laboratorio y su corazón estaba en el lugar correcto. La cantidad correcta de humedad y de potasio y de todo lo que está en el maíz. Ustedes no podían separarlos. Una vez que lo mezclaran, ustedes no podían distinguir uno del otro, pues era tan perfecto. Él dijo, de la única manera que ustedes pueden decir cuál, es enterrándolos. El que hizo la máquina se pudre y allí termina. Pero el que Dios hizo crecer tiene una vida allí dentro de lo que levantará otra vez. Amén. Párrafo 40. Un hombre pudiera lucir como un cristiano, imitar a un cristiano, o andar como un cristiano, o lo demás, pero a menos que ese germen de vida esté allí, él no puede resucitar. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Soy la propia vida de Dios en ellos. Y ahí todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Son esas cosas que no tuvieron principio en las cuales no tienen fin. Hay una sola cosa que nunca tuvo principio. Ese fue Dios. Y nosotros llegamos a ser sus hijos, parte de Él. Entonces soy la propia vida de Dios, vida eterna, es impartida a nosotros. Y esa es la única manera que podemos vivir. Y esa es de la única manera que nuestros amigos perdidos aquí, aún miembros de iglesia, pueden vivir otra vez. Es debido a que Zoe les ha sido impartida y nosotros llegamos a ser una parte. Párrafo 41, por último. ¿Se fijaron ustedes en el día de Pentecostés cómo esa gran columna de fuego, la cual todos nosotros sabemos que era el mensajero del pacto, el cual era Jesucristo, que Moisés tuvo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, pues él dejó a Egipto siguiendo a ese gran mensajero, esa luz. En el día de Pentecostés, cuando esa gran luz entró allí, Dios se separó a sí mismo. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dios mismo separándose de uno solo ser para estar en su iglesia, dividiendo su vida con su pueblo. Ese es el mensaje que debemos llevarle al pueblo. Ellos perecerán sin eso. Ellos deben tenerlo. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La senda de la vida, predicado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 42 al 51. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La senda de la vida. Párrafo 42. Mi propia madre acaba de partir recientemente. Cuando yo estuve a su lado y ella dijo, Billy, todos nuestros hijos estaban, sus hijos estaban parados allí, los que estaban vivos. Dos de nosotros han partido de los 10. Y la muchacha, ella me miró y dijo, primero ella miró a Dolores. Ella dijo, mi última y mi primero. Y mi mamá era una cristiana bondadosa. Yo la había guiado a Cristo y la bauticé hace muchos años. Y ella dijo, Dolores, tú has sido buena conmigo, tú me has ayudado, tú me has lavado la ropa muchas veces cuando me envejecí y no podía lavar. Tú has venido a limpiar mi casa, tú has hecho estas cosas. Ella dijo, te amo, cariño. Y Dolores, una cristiana joven, parada allí
conteniendo las lágrimas, mirando hacia abajo. Ella dijo, Madre, fue tan poco lo que hice. Ella dijo, Billy, tú te encargaste que yo no pasara hambre. Y yo dije, Mamá, ¿cuántas veces tú te apartaste de la mesa para que yo pudiera tener algo para comer cuando no teníamos nada para comer? Y dije, fue simplemente un deber, madre. Y ella dijo, luego tú has sido un guía espiritual para mí, Billy. Tú me bautizaste. Tú me has hablado del camino de la vida. Dije, mamá, tú sabes que nuestro antecedente es católico. Y dije, entonces yo fui a la iglesia, pero ellos dijeron, esta es la iglesia. Y era contraria a la palabra. Yo fui de iglesia en iglesia y me di cuenta que eran muy contrarias. Así que yo me quedé con la palabra, madre. Y dije, yo le traté de decir a usted lo que era correcto y guiarla a Cristo. Y la querida anciana santa partió para encontrarse con Dios. Y entonces encomendé su alma de nuevo a Dios. 43. Dolores me llamó y dijo, Billy, yo sencillamente no me puedo superar esto. Ella dijo, mamá, yo dije, Dolores, mira, al otro lado de la carretera donde tú vives, ¿no hay un roble bien grande allí? Ella dijo, sí. Esto fue solo unos días antes de que mi madre muriera. Y ella dijo, sí. Yo dije, ya viene el otoño. Dije, hace como un mes esas hojas estaban muy bonitas y verdes. Sí, ella dijo, Billy. Dije, ¿cuándo fue? ¿Cómo se miran ahora? Y ella dijo, bueno, ellas están amarillas y marrones y verdes y rojas. Y yo dije, Dolores, ¿qué las hace que se vuelvan amarillas, marrones, verdes y rojas? Ella dijo, ellas están muriendo. Yo dije, ¿cuándo se ve más bonito el árbol? Ella dijo, ahorita. Yo dije, la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Ven? Eso es cuando el tiempo viene. Yo dije, la vida está regresando. La vida es un árbol. Todos nosotros estamos colgando de un árbol de vida. Eso es correcto. Amén. 44. El señor Wood, quien es el vendedor de libros en la reunión, él era un testigo de Jehová y tenía un hijo que también está con él. Su pierna estaba encogida de esta manera debido al polio y él había estado en Louisville en una de las reuniones y se fijó en ese discernimiento y él dijo, bueno, eso me parece que es correcto. Y entonces él fue a Houston, Texas, cuando yo estuve allá con el hermano Kingston. Y ellos, cuando fue tomada la fotografía del ángel del Señor, y bueno, ha sido tomada en varias ocasiones. Y recientemente la tomaron otra vez. Fue tomada en Alemania y muchas veces, 45. Así que, y el hermano Good había traído a su hijo y estaba en una de las reuniones. Y ellos estaban sentados muy atrás, casi a media cuadra o más lejos. Una noche parado en la plataforma, nunca había oído de él en mi vida, solo estaba parado allí mirando alrededor. Yo vi una visión frente a mí y dije, hay un hombre, él está sentado allá muy atrás, él y su esposa, y ellos son del estado de Kentucky. Allá de un lugar llamado La Grange, Kentucky. Su nombre es Good. Él es un carpintero. Tiene un hijo con una lesión de polio de la cual le ha encogido la pierna. Así dice el Señor. El muchacho ha sanado. Y solo seguí de esa manera. Y su esposa era una metodista. Así que, o creo que era de la iglesia de Dios, de la iglesia de Dios de Anderson. Así que dijo, ¿oíste eso, Rubí?
Y entonces él dijo: David, ponte de pie. Su pierna estaba tan perfecta como la otra. Él está en la reunión. Y entonces ese testigo de Jehová se entregó a Cristo. 46. Y luego, debido a eso, vino su hermano para, oh, ellos, ustedes saben cómo ellos, cómo piensan los testigos de Jehová. Ellos vinieron para echar fuera a su hermano del compañerismo. Él dijo, ¿tú estás escuchando una cosa como esa? Dijo, ¿esas cosas falsas que andan por allí de esa manera? ¿Tú has estado? Su padre era un lector con los testigos de Jehová. Él dijo, ¿tú sabes que eso no es así? Él dijo, si alguna vez veo a ese hombre, le diré unas cuantas verdades. Dijo, yo sé las enseñanzas que mi papá me ha dado. Dijo, ese es él, el que está cortando el césped allá. Y yo entré con un viejo sombrero flexible, ustedes saben, y me senté y hablé con él. Él dijo, bueno, dijo, déjenme decirle, señor Branham. Dijo, nosotros fuimos criados como testigos de Jehová. Yo dije, eso está muy bien. Dije, yo preferiría ser un ruselita que no tener nada de luz. Y yo simplemente seguí de esa manera, sin irrespetar nada de lo que él había dicho. Y hablé con él lo mejor que pude. Y dije, veo que usted es un hombre casado y tiene dos hijos. Y dije, pero usted se ha separado de su esposa. 47. Y él miró a Banks. Ese es padre del señor David Good. Y el que está aquí en la reunión. Él miró. Él pensó que quizás el señor Good me había dicho eso. Y yo capté su pensamiento rápidamente, ¿ven? Entonces dije, usted pensó que el hermano Banks me había dicho eso. Él no me dijo. Él no me ha dicho nada acerca de su familia. Dije, pero quizás usted pudiera considerar que Banks sí me dijo esto. Anteanoche usted estaba con una mujer de cabello castaño rojizo. Usted estaba en el cuarto con ella cuando su amante vino a la puerta y tocó. Y ella fue a la puerta y no lo dejó a usted ir a la puerta. Y usted miró por la ventana. Fue una cosa buena. Él le hubiera volado los sesos a usted. Yo dije, el hombre estaba parado allí con un traje oscuro puesto y una corbata roja. Oh, él casi se desmayó. Él dijo, esa es la verdad, esa es la verdad. Y allí lo bauticé. Y pocos días después de eso, ahí vino su papá, ahí vino su hermana. Ella venía a corregir a ambos muchachos y la bauticé el mismo día que ella vino, debido a la misma cosa. Luego vino su papá y él iba a corregirnos a todos nosotros. Así que él nos quería llevar. 48, yo dije, él era pescador. Yo dije, mira, Vance, llevémoslo a pescar. Entonces cruzamos el río. Había llovido toda la noche. Ustedes saben cómo es en el este. Esos ríos se desbordan y cosas así. Íbamos rumbo a la represa de Wolf Creek y por el camino, él todavía no había dicho nada acerca de la religión. Un anciano muy riguroso. Y él dijo, y era de lo más listo. Así que él cruzó el río. Yo dije, bueno. Vi una visión venir delante de mí mientras yo estaba sentado. Banks iba manejando. Yo observé la visión. Dije, miren, todo río que crucemos. Él acababa de haber dicho, esa noche él había dicho, si yo viera algo así suceder, yo lo creería. Y entonces esa mañana fue la gracia del Señor. Y yo dije, todo río que crucemos estará lodoso. Cuando lleguemos a la represa de Wolf Creek,
La lluvia pasó por encima de la represa y eso, o mejor dicho, por debajo de la represa y no estará lodosa. Y pescaremos hoy. No pescaremos nada hoy hasta la tarde. Y entonces el señor Good aquí, Banks Good, usted va a pescar un solo bagre pequeño. Yo voy a pescar como unas 20 libras y algunos de ellos pasarán tanto como 10 libras cada uno. Ustedes pescarán con la misma carnada en el mismo lugar. Ustedes no pescarán nada. Pescaremos como hasta las 11 de la noche. Los peces dejarán de morder. Iremos y comeremos nuestra cena a las 11 de la noche. Nos quedaremos toda la noche. Y a la mañana siguiente saldremos y yo voy a pescar un pez grande que tiene escamas. Y esa será la última cosa que pescaremos. No. Pescaremos el resto del día y no pescaremos nada. Y el anciano miró alrededor de esta manera. Fuimos allá y todo sucedió exactamente al pie de la letra, de la manera que se dijo. Y cuando salimos a la ribera esa noche, él dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y allí está todo el grupo de ellos. Oh, es una cosa gloriosa saber que estamos colgando en el árbol. 49. Miren, allí estaba. El señor Good y yo estábamos cazando ardillas. Como ustedes saben, a mí me gusta cazar. Y así que estábamos cazando ardillas juntos allá en Kentucky, hace ya como 2 años. Yo había llegado para mi vacación ese otoño y yo he cazado en África, India y casi en todo el mundo. Pero yo, solo denme una mañana neblinosa en agosto o algún momento con un rifle calibre 22. Y así que entonces a mí me encanta cazar ardillas. Y estábamos allá en Kentucky en una estadía de 2 semanas y hacía mucho calor. Mire, ustedes californianos quizás no sepan de lo que estoy hablando. Cuando las hojas y todo está tan caliente y uno pisa allí y esas ardillitas grises y yo únicamente le disparo en el ojo. A 50 yardas. Si ella está a 40 yardas, retrocedo a las 50 yardas y le disparo en el ojo. Si ellas no, si le pego debajo del ojo o por encima del ojo, yo cambio el rifle. Algo anda mal. Y así que yo me quedo con eso. Esa es la manera. Yo he tratado de entrenarme en eso, dispararle exactamente en el blanco. 50. Y así que entonces, estábamos allá acampando y hacía mucho calor. Y esas ardillitas grises, dicen que Houdini era un artista del escape. Él no es nada en comparación a una de ellas. Apenas uno toca un pequeño matorral y ella desaparece. Todos ustedes conocen al hermano G.H. Brown. Solo pregúntenle al respecto en una ocasión. Nosotros hemos cazado juntos y yo bromeo con él respecto a esa escopeta automática que su esposa le compró, ustedes saben, hace como unos 25 años. Así que matando ardillas con una escopeta. Párrafo 51. Así que entonces estábamos cazando y había, el hermano Good dijo, ¿sabe qué, hermano Branham? Él dijo, por aquí en cierto lugar hay algunas hondonadas. No creo que ustedes las tengan aquí en California. Es abajo, muy abajo, por donde los arroyos corren y las humedecen. Arriba en el terreno plano, uno toca esos matorrales y ellas desaparecen. Uno no las puede conseguir para ellas se van a 200 o 300 yardas de lejos. Desaparecen así de rápido. Así que entonces nosotros dijimos, iremos allá y veremos si él nos deja cazar. Él tiene como unos 500 acres. Y yo dije, bueno, eso sería excelente.
Así que fuimos allá no por carretera buena como las que ustedes tienen aquí, sino a través de los senderos de los cerdos y todo lo demás, a través de matorrales, por hondonadas, hasta que llegamos allí. Él dijo, mire, solo hay un pequeño defecto en cuanto a esto. Dijo, este anciano, dijo, él es un incrédulo y, oh, él es rudo. Yo dije, oh, yo dejaré que tú hables. Así que yo me senté en el camioncito y manejamos hasta llegar a una casa blanca muy bonita, allá al pie de una colina grande y un campo grande de trigo y un sembrado de maíz en este lado. Llegamos allá, estaban dos ancianos sentados allí, el propio Kentucky. Y Kentucky tiene su propia manera de vivir, ustedes saben. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: La senda de la vida. Predicado en Saugatuck, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Hermana Erika, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 52 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje La senda de la vida del año 620621, párrafo 52. El hermano David, allá atrás, el hermano griego dijo, hermano Branja, yo escuché su cinta. Dijo, yo, es algo horrible decir esto después del desayuno. Él dijo, usted mencionó un pelo en un pan. Dijo, yo lo he buscado y no puedo encontrar qué significa eso. Y yo dije, eso es un dicho de Kentucky, ¿ve usted? Un pelo en el pan. Yo dije, no trate de encontrar eso en el diccionario porque no estará allí. Yo dije, en Kentucky. 53. Así que llegamos allá, a esa onda hondonada, ustedes saben, y con los grandes sombreros colgando. Nos detuvimos y el hermano Wood se bajó. Se fue dando la vuelta. Había dos ancianos sentados allí. Y él se acercó a uno de ellos y lo llamó. Le dijo, ¿cómo está usted? Y él dijo, ¿cómo está usted, señor? Y él dijo, yo soy, mi apellido es Wood. Yo soy Van Wood. Él dijo, me pregunto, hemos estado cazando aquí en Dutton. Ellos llaman sus lugares por los ríos. Dijo, nosotros hemos estado cazando allá en Dutton. ¿Qué queríamos saber si pudiéramos cazar en su lugar? Él dijo, ¿Walt Wood eres tú? Él dijo, yo soy el hijo de Jim Wood. Dijo, cualquiera de ellos. Ese era un grupo de testigos de Jehová que eran gente genuina. Él dijo, cualquiera de los Jim Wood, cualquiera de su gente, es bienvenido a todo lo que yo tengo en este lugar. Dijo el anciano Jim, ¿que vive todavía? Él dijo, sí, él está ahora allá en Indiana. Y dijo, y yo también vivo allá. Dijo, y yo vengo a cada otoño a cazar ardillas. 54. Bueno, él dijo, estás en tu casa. Yo tengo 500 acres y bastantes hondonadas y cosas así. Estás en tu casa. Él dijo, bueno, muchas gracias. Dijo, yo traje mi pastor conmigo. Dijo, no le importaría que él casi también. Él dijo, Wood, ¿me quieres decir que has llegado tan bajo al grado que tienes que traer a un predicador contigo a donde quiera que vas? Y él dijo, entonces pensé que era tiempo que yo me saliera del automóvil. Así que salí del automóvil, usted sabe, y fui allá y dije, ¿cómo está usted? Él dijo, hola. Y dijo, antes que él me pudiera presentar, él se entrometió y dijo, bueno, yo no tengo una buena opinión de ustedes. Yo dije, bueno, yo admiro su honestidad. Y él dijo, la razón de esto es esta sola cosa. Él dijo, en primer lugar, tú no luces como un predicador, con sangre de ardilla y con barba, y no me había bañado por 2 semanas yo. Entonces dije, bueno, me imagino que eso también es verdad. 55. Él dijo, la cosa que yo tengo en contra de ustedes es que
Ustedes le están ladrando a un árbol en el que no hay nada. Ahora, yo no sé si ustedes saben lo que es eso. Esa es otra expresión típica de Kentucky, David. No trate de encontrar eso en el diccionario. Cuando un perro mapache es mentiroso, él correrá a un árbol y un mapache tiene un truco. Él corre, salta a un árbol y luego salta de él. ¿Ven ustedes? Y si un perro no está bien entrenado, él correrá hacia ese árbol a donde él vio el mapache. Huele donde él anduvo alrededor del árbol y se queda allí y ladra. Pero no hay nada en el árbol. Así que ellos, por lo general, matan a ese perro. Así que él dijo, ustedes, eso es lo que ustedes necesitan, una buena carga de perdigones, dijo él, porque ustedes le están labrando. Ustedes le están ladrando a un árbol en el que no hay nada. Ustedes saben lo que quiero decir. Quiso decir predicando. Él dijo, a mí me consideran un incrédulo. Yo dije, bueno, todo hombre puede tener su propia opinión, pero para mí eso no es nada de lo cual alardear. 56. Él dijo, la cosa de esto es que, dijo, ustedes están hablando acerca de algo allí que no hay tal cosa como esa. Dije, sí, señor. Yo dije, por supuesto, esa es una opinión. Y él dijo, bueno, dijo, ustedes están hablando acerca de un Dios y no hay tal cosa. Y dijo, yo he vivido todo algo años de edad. Dijo, y todavía no he visto nada de él. Y dijo, no hay tal cosa. Y ustedes le están ladrando al árbol incorrecto. Le están quitando el dinero a la gente para el sustento de ustedes. Y cosas así. Y ustedes no son nada más que un montón de engañadores. Yo pensé, oh, vaya, dije, sí, señor. Por supuesto, esa es su opinión. Pensé, oh, Dios, si tú me ayudas, entonces yo dije, sí, señor. Esa es, por supuesto, una opinión, dije. 57. Y ustedes saben, mi mamá, mi anciana mamá sureña siempre me daba buenos consejos y ella me dijo un dicho en una ocasión. Ella dijo, dale suficiente cuerda a una vaca y se colgará sola. ¿Ven ustedes? Así que yo pensé que ese era uno bueno para él. Simplemente dejar que siguiera adelante ladrando un rato y veríamos en qué árbol estaba él. ¿Ven ustedes? Así que entonces yo lo dejé que siguiera adelante y hablara. Y encontré algo. Algo vino a mi mente. Y allí estaba un manzano debajo del cual ellos estaban sentados. Y en la temporada de otoño las manzanas eran como la última semana de agosto. Las manzanas estaban cayendo y las avispas con pintas amarillas se las estaban comiendo. ¿Saben ustedes lo que son las avispas con pintas amarillas? Muy bien, bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? ¿Ven? Y entonces yo les dije, ¿le importaría si tomo una de esas manzanas? Él dijo, estás en tu casa, las avispas se las están comiendo. 58. Me agaché y recogí una y la froté en los viejos pantalones, ensangrentados, ustedes saben. Le di una mordida, dije, vaya, es una buena manzana. Dijo, sí, es muy buena. Yo dije, parece que produce bastantes. Sí, señor, dijo, yo recojo tantas fanegas de cada año. Dije, ¿qué tan viejo es el árbol? Cambiándole el tema, usted sabe, y él dijo, oh, dijo, ¿ves allá donde está aquella chimenea vieja? Dijo, yo nací allí. Dijo, mi mamá y mi papá vivieron allá, y dijo, y el fuego la consumió. Construimos de nuevo hogar aquí, y dijo, entonces yo fui criado aquí. Y dijo, cuando mi papá y mi mamá murieron, yo me quedé con la casa. Y dijo, cuando nos mudamos para acá, yo sembré ese árbol allí hace 45 años o algo así. Y dijo, ha estado ahí desde entonces. Yo dije, qué bueno, dije, vaya, eso es maravilloso. 59. Él dijo, sí, señor. Él dijo, volviendo a que tú eres un predicador, dijo, quiero preguntarte algo.
Yo dije, sí, señor, ¿qué es? Él dijo, ustedes, si ustedes pudieran producir algo, pues sería diferente. Él dijo, mira, yo escuché a un predicador en una ocasión, o mejor dicho, oí acerca de él. Dijo, la hermana anciana fulana de tal allá en la colina, dijo que ella se estaba muriendo de cáncer. Y dijo, hubo un predicador que vino aquí en Acton, Kentucky, justo. Eran como unas 35 millas de allí. Y yo, Wood, me miró y yo meneé mi cabeza. Él dijo, allá en el campamento metodista. Él dijo, ese predicador era de Indiana. Y dijo, y él llegó allí y dijo, y ellos dijeron que hubo unas 2.500 personas que se reunieron allá en esa noche. Y eso es allá muy metido en las montañas. Ustedes saben, ellos iban a caballo y todo para llegar allá. 60. Y dijo, él estuvo allá por tres noches. Y dijo, en la segunda noche, dijo, la hermana de esa vecina vive en un lugar llamado Campbellville. Y mientras ese predicador estaba predicando, él miró hacia la parte de atrás de la audiencia, muy atrás en donde estaba esta mujer, y la llamó por su nombre y dijo, esta noche, antes que ustedes dejara su hogar, usted miró dentro de un cajón de tocador a la mano izquierda. Usted recogió un pañuelo pequeño con un bordado azul en la esquina. Usted lo tiene en su monedero. Y usted tiene una hermana que se llama fulana de tal, que se está muriendo de cáncer en el estómago. Vaya y tome ese pañuelo y póngalo sobre la mujer y ella sanará. Bueno, dijo, como a medianoche de esa noche, nosotros pensamos que ellos tenían el ejército de salvación allá arriba, en la colina. Dijo, yo nunca había oído tal ruido en mi vida y ellos estaban gritando a voz en cuello. Y si alguno de ustedes saben eso, era el hermano Ben y ellos que estaban allá arriba poniendo ese pañuelo sobre la mujer. Y dijo, nosotros pensamos que quizás la anciana había muerto. Y a la mañana siguiente dijo, nosotros subimos allá arriba para ver cuando iban a hacer arreglos para el funeral. Dijo, y ella estaba sentada allí a la mesa. Y ella y su esposo comiendo pasteles fritos de manzanas y tomando café. 61. ¿Saben ustedes lo que es un pastel frito de manzana? Una empanada de media luna. De seguro que estoy en casa. Así que ellos, ustedes saben, a mí me gusta eso con melaza, ¿ven? Y a mí no me gusta rociarlo. Yo los bautizo, ustedes saben. Yo verdaderamente les aplico una buena medida. A mí me gusta bastante melaza en mi pastel. Así que a mí me encantan esas cosas. Así que entonces ella estaba comiendo ese pastel frito de manzana. Y dijo, el día anterior ella estaba en tal condición que ni siquiera podíamos, ellos ya no la podían poner sobre el orinal, solo tenían que usar una sábana de hule. Y dijo, yo y mi esposa subíamos allá y cambiamos su cama dos veces al día. Y dijo, el doctor la había desahuciado 6 semanas antes de eso y simplemente le dio bastante fenobarbital que le durará hasta que ella muriera. El cáncer. Ellos la abrieron y simplemente volvieron a coserla. Así que dijo, ya no hay necesidad de malgastar tiempo con ella. Y dijo, usted sabe, ella estaba sentada allí comiendo y se levantó de un salto y corrió a estrechar manos con nosotros. Y dijo, yo dije, ¿no me diga? Dijo, sí. Dijo, mira. Y dijo, tú... Si tú no crees eso, dijo, ve allá arriba y ve. Ella misma te contará, ¿ven? Él entonces me estaba predicando a mí. Lo dejé testificar por un rato. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando y para finalizar con este mensaje, La Senda de la Vida, predicado en Saugatuck, California, Estados Unidos, del día 21 de junio del año 1962. Párrafo 62 dice, yo dije, oh, usted no cree eso, ¿verdad? Él dijo, seguro. Dijo, si tú no crees eso, ve allá y ve allá a la colina y date cuenta, yo te llevaré allá. Yo dije, ajá, dije, no. Yo dije, yo creo su palabra, ven. Dije, yo creo su palabra. Dije, oiga, ¿quién era ese hombre? Y yo no sé.
Dijo, él es de Indiana y ellos dijeron que él va a venir aquí otra vez. Dijo, yo voy a ir a verlo cuando él venga. Dijo, me voy a aparecer a él y decirle, yo te quiero decir algo, predicador. Dime, ¿cómo supiste eso cuando tú nunca habías estado antes en esta reunión? Yo no había estado antes en esa región, ven. Dijo, ¿cómo supiste de eso? Y yo dije, sí, señor. Bueno, verdaderamente espero que usted lo logre conocer. Dije, yo espero que él le ayude. Y él dijo, bueno, yo voy a ir. Él estaba mascando tabaco, ustedes saben, y lo escupió así y las hojas. 63. Y yo dije, ¿y usted me quiere decir ahora? Volvamos a hablar acerca de este árbol. Yo dije, estoy asombrado de eso. Y dije, usted sabe, nosotros ni siquiera hemos tenido una noche fría, ni una helada, ni nada. Y dije, esas hojas se están cayendo de ese árbol. Y esa es la razón que nosotros venimos aquí, salimos de esos bosques planos donde las hojas se están cayendo, secándose para venir a estas hondonadas de aquí, donde ellas se caen en el agua y se mojan. Yo dije, ¿y usted? ¿Por qué esas hojas se están cayendo de ese árbol? Bueno, él dijo, la vida las dejó. Yo dije, ¿la qué? Él dijo, la vida las dejó. ¿Dejó la hoja? Sí, él dijo, eso es lo que las hace que se caigan. Y yo dije, bueno, nosotros no hemos tenido ninguna helada ni ninguna señal de clima frío. Él dijo, bueno, sencillamente, sencillamente las deja. Y yo dije, bueno, ¿qué le sucede a la vida? Él dijo, desciende a la raíz del árbol. Yo dije, ¿qué quiere usted decir? Dijo, bueno, el invierno lo congelaría y mataría ese germen de vida que está en el árbol. Yo dije, entonces desciende a la raíz del árbol para esconderse allí, ¿hasta cuándo? Él dijo, hasta la primavera. ¿Y le produce usted otra porción de manzanas y un montón de hojas? Sí, señor. 64. Oh, yo dije, eso es extraño. Dije, me gustaría preguntarle algo. Él dijo, sí, señor. Yo dije, ¿qué inteligencia le dice a ese árbol, a esa vida que está dentro de ese árbol, que viene el invierno? Y si tú no sales de esas ramas y te vas aquí abajo y te cubres en esas raíces, tú morirás. Y esa vida obedece a esa inteligencia y desciende a la raíz del árbol y se queda allí hasta que pase el invierno y luego brota una hoja otra vez. Y yo dije, ¿qué inteligencia hace eso, señor? Y él dijo, oh, es la naturaleza. Yo dije, ¿qué es la naturaleza? Él dijo, bueno, en realidad hace eso. Él vio mi punto, ven, y estaba tratando de evadirlo. Él dijo, bueno, dijo, ¿ves eso? Párrafo 65. Yo dije, bueno, le diré algo. Tomemos un balde de agua y pongámoslo allí en ese poste de roble. Y mire, a mediados de agosto se irá al fondo del poste y se quedará allí hasta la primavera y regresará y llenará el balde otra vez. ¿Hará eso el agua? Él dijo, no, no. Y yo dije, bueno, dígame, ¿qué inteligencia? Mire, tiene que haber una inteligencia porque el árbol no tiene inteligencia. Tiene que haber una inteligencia para hacer que esa vida descienda de estar arriba del árbol en las ramas a ir abajo a las raíces. Y una inteligencia que le diga que es tiempo de regresar arriba otra vez. Él dijo, yo no había pensado en eso. Y yo dije, mire, medite en eso un buen rato. Y cuando descubra qué inteligencia le dice a esa savia en el árbol, a esa vida que desciende a las raíces y se esconde o morirá, entonces yo le diré a usted acerca de la inteligencia que me dijo quién era aquella mujer y qué hacer para salvar su vida. Él dijo, tú no eres de ese predicador. Yo dije, lo soy. 66. Allí, muéstreme, me mostrará la senda de la vida, aunque sea muy sencillo. Y allí arrodillado, sin sombrero puesto, yo le guié a Cristo. Muéstreme tu senda de la vida a un campesino ignorante que probablemente no sabía escribir su propio nombre. Pero Dios tiene una manera de tomar una senda de la vida para que lo guíe a él a eso. Y hermanos, nosotros estamos colgados en el árbol de la vida y algún día esta hoja vieja se va a caer. Pero algún día vendrá una resurrección. Un gran milenio está por delante de nosotros, una gran resurrección. Algún día regresaremos otra vez porque nosotros tenemos vida eterna. Entendemos eso por medio de la palabra. Si tuviéramos tiempo, ustedes saben cómo es esto.
Pudiéramos abordarlo de muchas maneras. La gente algunas veces uno tiene que usar métodos diferentes para alcanzar a una persona. 67. El año pasado fui allá. Pensé, iré a cazar otra vez en la propiedad del anciano. Manejé hasta el lugar y las hierbas habían crecido todo alrededor. Vi a una anciana sentada en el porche, pelando manzanas del mismo árbol. Me acerqué y dije, ¿cómo está usted? Ella dijo, ¿cómo está usted, señor? Él dijo, y dije, vi unos anuncios grandes todo alrededor antes de llegar aquí y dije, me pregunto si sería posible que pudiera cazar ardillas. Ella dijo, señor, cuando mi esposo vivía, él era muy raro. Él puso los anuncios y dijo, yo tengo algunos muchachos que viven en Kentucky, allí en Louisville, Kentucky, dijo, y ellos vienen a cazar. Yo dije, yo tengo entendido eso. Él me dijo eso, podría verlo. Ella dijo, él ya partió. Yo dije, no me diga usted eso. Sí. Y yo dije, bueno, él me dijo cuando vivía que yo podía cazar. Ella dijo, ¿quién es usted? Yo dije, yo soy el hermano Branham. Se le cayó la cacerola. Ella me agarró de la mano. Dijo, hermano Branham, él está ahora en la gloria. Dijo, él vivió una vida cristiana firme desde esa hora. Yo dije, ¿y usted está pelando manzanas de ese mismo árbol? Dije, las manzanas volvieron otra vez, ¿no es así? Dije, así será con algún día, con él algún día en la gran resurrección. Repite esta parte. Yo dije, ¿y usted está pelando manzanas de ese mismo árbol? Dije, las manzanas volvieron otra vez, ¿no es así? Dije, así será con él algún día en la gran resurrección. 68. Y hermano, hermana, no podemos permitir que la gente que amamos y por quien Cristo murió sea parte de esta vida, que mueran sin vida eterna. Hagamos todo lo que podemos para meterlos en ese lugar donde ellos puedan levantarse otra vez en la resurrección. Me mostrarás la senda de la vida. Ustedes, hermanos, son capaces de hacerlo a sus congregaciones, porque muchos de ustedes son ministros, estudiados y teólogos. Yo no tengo esa habilidad, pero mi pequeño, yo no tengo habilidad, sino un pequeño don que me fue dado para engranar en cierta velocidad donde sé lo que la gente está pensando, lo que está haciendo y lo que se debería hacer. Esa es una manera pequeña de mi ministerio. Eso es simplemente una de las pequeñas veredas que Dios me permite usar para atraer a sus hijos a este lado. Y estoy uniendo la mía con la de ustedes. Ahora, mostrémosle a la gente la senda de la vida para que ellos puedan encontrar el camino del Señor. Y él dijo, aquí, pues en la presencia de Dios hay gozo. Hay gozo mientras caminamos por esta senda, mirando a un lado y al otro lado, la resurrección de los árboles, las hojas, todo habla de Dios. Así que seamos como las criaturas de Dios, hablando de Dios en todo lo que hagamos o digamos que brille para su gloria. Dios les bendiga. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento. Párrafo 69. Señor Jesús, el gran pastor de la manada, estoy tan contento, Señor, que me mostraste la senda de la vida. Y estoy tan contento de estar caminando en este gran camino antiguo. Estoy tan agradecido de tener mis brazos unidos con estos hermanos hoy mientras estamos parados al lado del camino, gritando con nuestras voces y con todos los talentos que tú nos has dado a esa masa de humanidad moribunda ya por la que tú moriste, Señor. Ayúdanos, por favor, lo que harás. Lo harás. Que cada uno de nuestras vidas sea un árbol o algo que traerá tal convicción al pecador y al incrédulo, para que la gente pueda ver el camino del Señor y entre en los gozos del Señor. Concédelo, Padre, bendícenos juntos en nuestros esfuerzos débiles. Te damos gracias por este maravilloso momento de compañerismo, por este gran desayuno. Y, Padre, sentimos que solo nuestras almas y nuestros cuerpos han sido alimentados por la bondad de Dios. Sé con nosotros ahora a medida que avanzamos más para entrar en más reuniones y sé con nosotros esta noche que algo sea hecho que cause que los pecadores vengan rápidamente al altar para ser salvos, que los enfermos sean sanados y aquellos sin el Espíritu Santo que sean bautizados en el cuerpo de Cristo. Concédelo, Señor, nos encomendamos a ti, tomamos nuestras oraciones, nuestra fe y las colocamos juntas. Las ponemos sobre tu altar y te las enviamos, Señor,
En el nombre de Jesucristo, recibimos. Amén. Párrafo 70. Dios los bendiga, mis hermanos. Me imagino que ahora uno de los hermanos vendrá para despedir formalmente a la iglesia, o mejor dicho, a la congregación, como debería ser. Y mientras deciden quién viene, quiero decirles gracias por su fina asistencia. Y siento mucho haberlos reunido aquí hasta el mediodía, casi 5 minutos después de las 11, de acuerdo con mi reloj aquí, y yo pudiera sentarme y hablarles acerca de las grandes cosas que he visto acontecer, el Señor obrando allá en los campos misioneros y de cosas mucho más grandes. Nunca tengan miedo, simplemente recuerden, Dios lo prometió y Dios tiene que cumplir su promesa. Él tan solo tiene que cumplir su promesa. Dios le bendiga ahora, hermano Borges. Amén, amén, mis amados hermanos, hermanas. Y es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo, la lectura de estos mensajes. De esta manera hemos concluido el mensaje titulado La senda de la vida, predicado en Shanghai, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Que quede bien guardado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de un nuevo mensaje titulado Confirmación y Evidencia, predicado también en Shoal Gates, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciamos con la lectura de un nuevo mensaje titulado Confirmación y Evidencia. Párrafo 1. Buenas noches, amigos. Permanezcamos de pie por un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros ahora en su presencia. Bondadoso Padre Celestial, mientras venimos esta noche otra vez en esta ocasión solemne para hacerle a tu pueblo, comprendemos la gran necesidad de la hora y nos damos cuenta de la posibilidad de un gran derramamiento del Espíritu, si tan solo podemos abordarlo de la manera correcta. Así que venimos en el nombre de Jesús para pedir misericordia. Y luego, Padre, comprendemos que otra vez esta noche tenemos delante de nosotros la compra de la sangre de Jesús y cómo debemos manejar esto. Y es un trabajo demasiado grande para un ser humano. Así que pedimos, Señor, que tú permitas que el Espíritu Santo venga ahora y nos ministre y nos dé las cosas de las cuales tenemos necesidad. Y si nuestros deseos son tu voluntad, Señor, pedimos que derrame sobre nosotros nuestros deseos esta noche en su misericordia. Sana a los enfermos, salva a los perdidos, consuela al incómodo y date a conocer en medio nuestro. Y que tú hagas algo para nosotros esta noche, Señor, algo especial. Sabemos que un día, al venir después de la gran resurrección, las mujeres habían regresado de la tumba y estaban diciendo que él había resucitado. Y luego Simón vino y dijo que él había resucitado. Y dos iban camino a Emaús, y un extranjero se les presentó y habló con ellos durante su jornada. Al final del día, ellos lo invitaron a entrar. Dios, este es otro final de un día. Te invitamos a que entres. Nosotros sabemos que has sido tú el que nos ha ayudado durante el día. Y luego, en la presencia de estos dos hombres, Cleofas y su amigo, tú hiciste algo igual a lo que hiciste antes de tu crucifixión. Por medio de eso, ellos supieron que tú habías resucitado de entre los muertos y estabas vivo entre el pueblo. Ellos corrieron rápidamente a donde estaban sus compañeros y dijeron: verdaderamente el Señor ha resucitado. Y Padre,
Te pedimos que hagas algo esta noche en medio de nuestra reunión aquí, así como lo hiciste antes de la crucifixión, para confirmar que después de 2000 años tú todavía estás vivo y permaneces el mismo Dios como lo eras en aquel entonces. Encomendamos esto a ti mientras ponemos nuestras oraciones y nuestra fe en tu altar dorado, Señor. E invocamos el nombre del Señor Jesús y pedimos que concedas nuestras peticiones. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 4. Hoy ha sido un día muy extraordinario. Esta mañana en el desayuno tuvimos un tiempo muy maravilloso de compañerismo con nuestros hermanos y hermanas. Y yo he estado en muchos desayunos, pero es la primera vez que ellos han venido y dicho, ¿quiere la tercera ración, la segunda ración? Siempre es el lugarcito en el rincón y uno se da cuenta que no ha comido lo suficiente. Pero les digo, esta mañana tuvimos un jubileo gastronómico. Ciertamente lo tuvimos. Verdaderamente nos saciamos. Y luego las hermanas siguieron viniendo. ¿Les servimos más café? ¿Les servimos más huevo? E iban por todas las mesas. Ciertamente no hubo razón para que alguien se fuera con hambre. Tuvimos un tiempo maravilloso. Párrafo 5. Y luego hice algo que no había hecho antes. Tuve la oportunidad de hablar en una sinagoga judía. Esa fue la primera vez que la tuve. Fue un momento maravilloso. Y ciertamente tuvimos compañerismo allí con el hermano Michaelson, sabiendo, yo creo que él tiene un título de doctor y ellos lo llaman doctor Michaelson. Y yo lo he oído a él en la hora cristiana hebrea. Verdaderamente un alma valerosa, ciertamente con una carga por su pueblo. Yo siempre había deseado conocer a ese hombre fino, pero en esta ocasión él estaba en Palestina, creo yo, con su pueblo, y esa carga está en su corazón. Y yo nunca he tenido el privilegio de conocerlo, pero dicen que él tiene 76 años de edad. 6. Cuando yo estuve, alguien me preguntó el otro día, dijo, hermano Branham, ¿qué edad tiene usted? Yo dije, oh, yo pasé de los 25 años. Y ellos dijeron, ¿qué tanto? Yo dije, solo 27 años pasados, los 25. Así que pensé que me estaba envejeciendo. Hasta que oí eso esta mañana, de 76 años y todavía activo. Entonces me sentí bastante joven. Pensé, yo todavía tengo mucho más tiempo si el Señor tarda. Así que algunas veces encontramos a esos soldados ancianos y hacen, su asociado está sentado aquí detrás de mí. Yo no me fijé en él. Esos soldados ancianos entonces nos hacen sentir muy pequeños cuando pensamos que nosotros hemos hecho algo. 7. Yo estaba hablando acerca del precioso anciano hermano Bosworth. ¿Cuántos conocieron alguna vez a F.F. Bosworth? Me imagino que muchos de ustedes, soldados ancianos, lo conocieron. Cuando él se estaba muriendo, yo le dije, fui rápidamente a verlo y lo vi levantarse. Y él tenía 84 años, creo que era. Él acababa de venir de África, de estar en unas misiones conmigo, y sus bracitos viejos, su cabecita calva, levantó sus brazos así y los extendió. Y yo corrí hacia él y lo abracé, clamé, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y él dijo, ¿sabes, hermano Branham? Él dijo, esta es la hora más gloriosa de mi vida. Yo dije, ¿sabe usted que se está muriendo? Él dijo, bueno, yo no puedo morir. Dijo, yo he estado muerto por 70 años. Él dijo, yo solo estoy a punto de cambiar de morada. Y saben, todos ustedes que lo conocieron,
Él tenía sentido del humor y él me estaba hablando allí. Y él dijo, no, hermano Branham. Él dijo, de todo mi ministerio, este es mi momento más feliz. Él dijo, todo por lo que yo he vivido por los pasados 60 años ha sido Cristo. Y en cualquier momento Él entrará por la puerta y yo me iré con Él. Oh, hermanos, ocho, antes que Él muriera, Él había estado como en coma por unas cuantas horas y Él se levantó en el cuarto, parado allí con su mano extendida, estrechando manos con sus convertidos de hacía 50 años que habían pasado al otro lado. Oh, hermanos, las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos, como lo cité yo. Que mi fin sea así. Eso es correcto. Un anciano santo y piadoso. Así que esta es nuestra edad. Nos levantaremos en esta generación y tendremos que pararnos en el juicio con esta gente. Párrafo 9. El otro día, cuando cumplí mis 53 años, le dije a mi esposa, dije, ¿sabes? Yo, ¿qué si en la mañana cuando despierte, si en mi cumpleaños, si allí estuviera parado el Señor Jesús, como yo noté al ángel del Señor parado en el rincón, esa luz, y debajo de esa luz se parara el Señor Jesús, y Él viniera a mí y dijera, ¿cuál es tu deseo? Yo diría, Señor, que yo pudiera vivir más tiempo para servirte. Y Él dijera, te lo concedo, te volveré joven. Mira, tú tendrás 20 años de edad o 18 años de edad. Vive el resto del tiempo otra vez sirviéndome. Pero eso no estaría bien. Si yo regresara a los 20 años de edad, entonces mi esposa, y aquí tengo un hijo de 27 años, así que eso no estaría bien. Entonces pensé, bueno, yo amo mucho a mi esposa. Y verla de 43 años de edad y yo de 18, eso no estaría bien. Párrafo 10. Luego pensé, bueno, ¿qué pediría yo? Pensé, bueno, mira, si yo dijera, bueno, yo no podría pedir eso, porque además aquí está otra cosa, ¿ves? Esta gente a la que le he predicado en mi generación, yo tendré que levantarme con esta generación. ¿Ves? Yo tendré que levantarme en el juicio con esta generación para declarar el ministerio que yo he predicado. ¿Ves? Así que yo no podría regresar en otra generación y morir aquí bajo esta generación después de predicarle a esta generación. Así que pensé, bueno, hasta donde sé, estoy saludable, hasta donde sé al respecto y todavía tengo buena vista. Mi audición es fuerte y el ministerio que él me dio, yo estoy muy agradecido por ello. Yo he hecho lo mejor que pude con ello, así que no hay más que una sola cosa que pudiera hacer y esa es decir, Señor Jesús, estoy agradecido que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Recordando, hemos iniciado con la lectura un nuevo mensaje titulado Confirmación y Evidencia, predicado en Sougatt, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, confirmación y evidencia del año 620621, párrafo 11. Eso me hace recordar, esto no es un lugar para chiste. Yo no creo que se debería hacer aquí en lo absoluto, pero no lo diré como un chiste, sino solo para hacer una declaración. Había una hermana de color que estaba en una de las convenciones y ella dijo, bueno, dijo, yo quiero dar un testimonio para la gloria de Dios. Dijo,
Yo no soy la que debería ser, y dijo, yo no soy la que quiero ser, pero también yo sé que no soy lo que era antes. Así que yo pensé que eso estuvo muy bien y estoy agradecido por esto. Yo no soy lo que era antes y me imagino que todos estamos agradecidos por eso. Que no somos lo que éramos antes, pues hemos pasado de muerte a vida. Y si hay gente aquí esta noche que no sabe eso, que no tiene esa seguridad, confío que ustedes no saldrán por las puertas hasta que esa alma esté anclada en el puerto de descanso para no navegar más los mares tempestuosos. 12. Miren, anoche no los dejamos salir hasta muy tarde y ya es tarde esta noche, pero vamos a irnos a casa temprano y no he tratado o intentado empezar a predicar. Porque yo no predico muy largo, algunas veces como 6 horas o algo así. El otro día prediqué 6 horas en el tabernáculo, así que sé que ustedes no quieren que empiece a predicar. Así que solo tomaré una pequeña escritura aquí y la leeré y haré unos comentarios. Y ni siquiera sé que repartió pide tarjetas de oración, repartió hoy tarjetas de oración o hay algunas que quedaron de noche. Bueno, entonces quizás llamaremos una línea de oración. Yo no sé lo que él querrá que hagamos. A mí solo me gusta permanecer en la dulzura de su presencia y luego entrar al cuarto. Perdón, y luego entrar al cuarto. Luego solo hacer lo que él me dice que haga. ¿Ve? Eso es correcto. 13. Pienso que todos nos encanta eso. Yo pienso que los ministros deberían hacer eso. No deberíamos estar en fiestas y mezclándonos con la gente en algún en asuntos sociales. Yo pienso que deberíamos quedarnos en la quietud, en la presencia del Señor. Y he tratado que eso sea una práctica mía, de entrar todas las tardes a las 3 y luego ya no hablar hasta que entro al púlpito esa noche. Miren, esta noche para una lectura de la Escritura, leemos en el libro de San, no, mejor dicho, de Hebreos, perdónenme, el capítulo 6, empezando con el versículo 13. A mí me gusta leer la palabra porque sé que esta palabra nunca fallará. Mi palabra es la palabra de un hombre. Ella puede fallar, pero si yo leo esta palabra, entonces yo sé que eso es lo suficiente como para anclar la reunión. Que saber entonces que sus palabras no fallarán. Miren, escuchen con mucha atención mientras les estoy dando unos momentos para que encuentren la escritura. 14. Recuerden que nosotros nunca debemos venir a la iglesia para jugar a ser religiosos. No debemos venir solo para fingir que somos religiosos al ir a la iglesia. Debemos venir para adorar en espíritu y en verdad. Debemos ser profundamente y sinceramente. Debemos realmente ser sinceros con respecto a lo que venimos aquí. Los días se están poniendo malos. El tiempo es malo y queremos hacer que cada minuto cuente y especialmente cuando estamos en la casa del Señor. Párrafo 15. Estoy mirando aquí esta noche a una damita que está toda envuelta, vendada, sentada en una silla de ruedas. Otro hombre sentado aquí. Yo me fijé en su esposa o alguien que en ese momento le secó la cara. Sentada en una silla. Aquí está sentada una dama aquí, en una silla de ruedas con sus pies extendidos. Una anciana está sentada atrás en una silla de ruedas. Quizás hay alguno de ellos allí en la audiencia, con problemas del corazón. Quizás han oído cientos de mensajes predicados, pero ellos están tratando de encontrar el camino a la salud esta noche. Ellos están tratando de encontrar una salida. Y quizás alguno de esos en las sillas de ruedas pudieran vivir todavía muchos años. Quizás hay algunos sentados allí en la audiencia de cáncer que van a morir en los próximos días si algo no sucede. O quizás algunos estén sentados allí en la audiencia con problemas del corazón. Parece que ellos están bien, pero un co coágulo de sangre se está acercando. Puede que ellos mueran en la próxima hora si no se hace algo. 16. Y más importante que todo eso, puede que alguien esté sentado allí en la audiencia que no conozca al Señor Jesús. Y ellos saben que si no lo conocen a Él, en el poder de su resurrección, en el perdón de su pecado, entonces perecerán cuando mueran. Y ellos lo saben, esos que están allá en la audiencia, que quizás estén en un estado de justificación, que nunca han nacido otra vez,
del Espíritu Santo. Ellos están esperando eso. Así que ven ustedes, en general, yo dije, hice una declaración. Si yo tuviera dos gotas de la sangre literal de Jesús en un vaso, como lo sostendría en mi mano, perdón, como lo sostendría en mi corazón y lloraría. Estaría parado allí vigilando que no tropezara y las derramara mientras caminara con ellas a donde quiera que yo fuera destinado a ir con ellas. ¿Cómo vigilaría yo cada paso para no tropezar? Poniendo mis pies exactamente donde debería estar, pensé, ¿cómo sostendría yo esas dos gotas de sangre? Pero ustedes saben, ante los ojos de Dios esta noche, puesta delante de mí, está una cosa más grande para Él que su propia sangre, porque es la compra de su sangre. Él derramó su sangre para ustedes, y aquí yo los tengo a ustedes esta noche escuchando el Evangelio. Entonces, ¿cuán cuidadoso debe ser yo en decirles a ustedes exactamente la verdad? Porque Dios me hará responder por ellos en el día del juicio, más que si yo no tomara la sangre literal, y la arrojara al suelo. Sería una pena más grande guiar mal a la gente, la compra de su sangre, que los que sería arrojar la sangre del plato en lo que yo la tenía. 17. Miren, seamos muy sinceros mientras leemos y estudiamos y oramos ahora. En el capítulo 6, el versículo 13, leemos, porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudiendo, permítame empezar otra vez, yo volteé dos páginas al mismo tiempo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres, ciertamente juran por un mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es juramento por confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para así asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra mientras hablamos por unos 10 o 15 minutos sobre ella y veamos lo que Él nos guíe que hagamos. Yo estaba pensando sobre confirmación y evidencia. Parece como que el hombre siempre requiere una confirmación o alguna clase de evidencia, mucho más en este tiempo de edad escéptico en las que estamos viviendo. Todo debe ser confirmado, debe haber una evidencia de ello. Y la evidencia de la confirmación nos da la seguridad de lo que estamos esperando. 18. Cuando un hombre compra un automóvil, él debe tener un documento de ese automóvil. Y aunque él no tenga el automóvil en su garaje, si él tiene un documento, es una confirmación para él de que es dueño de su automóvil, porque él tiene un documento o el título. Luego, si nosotros compramos un terreno, aunque nunca hayamos visto el terreno ni sepamos nada acerca del terreno, sin embargo, tenemos un título abstracto de ese terreno de que nos pertenece, ya sea que lo hayamos visto o no, todavía nos pertenece. El automóvil nos pertenece, ya sea que lo hayamos visto o no. Sin embargo, tenemos el título que se nos dio y lo tenemos en nuestra posesión, a nombre de nosotros, que ese título nos muestra que somos dueños de ese automóvil. Y el título abstractor nos dice que somos dueños de la propiedad. 19. Mire, en Hebreo se nos enseña a través que la fe, Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ven? Es una sustancia. Miren, no es una esperanza. La mayoría de la gente viene con esperanza, pero la fe es la sustancia. No es algo que ustedes están esperando. Cuando la fe se ha anclado, ustedes tienen una sustancia, no solo un mito. Ustedes se han aferrado a algo. Ustedes lo saben. Nadie los mueve de allí. Es de ustedes. Ustedes están bien seguros. Ustedes lo tienen en su mano. Ustedes lo tienen. Es su posición. 20. Perdón.
Por ejemplo, si yo me estuviera muriendo de hambre y un pan me salvaría la vida y la compra de un pan son 25 centavos y alguien me diera los 25 centavos, miren, mientras puedo ver y saber que yo tengo esos 25 centavos, lo cual es el poder de la compra del pan, yo puedo estar tan contento con los 25 centavos como pudiera estar con el pan, ¿ven? Pues ya tengo el poder adquisitivo que compra el pan. Así que de esa manera es la fe. La fe es algo que ustedes tienen. Ustedes saben que la tienen. Y cuando ustedes reciban fe de que es Dios y también de que Dios les va a dar esto a ustedes, sin embargo, su sanidad pudiera no estar allí. Pero sin embargo, algo se ha anclado dentro de ustedes que se dice que todo va a estar bien. Entonces ustedes pueden estar tan contentos como estaban. Ustedes pueden estar tan contentos sentados en sillas de rueda, como si estuviera ya en la calle saltando, gritando y corriendo, corriendo alrededor, alabando a Dios, porque ustedes ya la tienen, ya tienen la evidencia, ya les pertenece a ustedes. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Confirmación y Evidencia, predicado en South Gate, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, ¿me escuchan? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Confirmación y evidencia del año 6206-21E, párrafo 21. Ven, no es un mito, no es una imaginación, es una sustancia, y todo lo que es una sustancia no es un mito, es algo que ustedes de hecho se han aferrado a ello. Miren, allí es donde mucha gente falla en ser sanada. Ellos tienen una esperanza en lugar de una fe. Ustedes esperan que lo recibirán. Ustedes tienen como una fe imaginaria, porque sienten que se han apropiado de eso, pero cuando ustedes realmente se han aferrado a la fe, es una sustancia, es algo real. Ustedes entonces se aferran a eso, y eso es lo que lo produce. Párrafo 22. Ojalá yo pudiera tener esa fe instantánea, la cual quisiera tener, pero siento mucho que no la tengo. De la única manera que yo anclo grande fe es cuando él me dice que haga algo o me muestra que lo haga. Si él apareciera aquí en la plataforma esta noche y me dijera, ve al cementerio presidencial mañana en la mañana a las 10 y llama a John Washington de entre los muertos, yo invitaría a todo el mundo a que viniera a observar que se hiciera. Sí, señor, pues yo tengo fe en lo que me ha dicho, porque él nunca ha fallado en confirmar lo que me ha dicho. Así que yo tengo fe en ello, creyéndolo, que es la verdad, porque es un asunto que va creciendo. Durante toda mi vida, desde que era un niñito, todas las visiones entre los millares, ninguna de ellas ha fallado jamás. Por lo tanto, es la verdad. Eso me da fe. Yo tengo fe en lo que él dice. Mire, yo con frecuencia me he preguntado si algunas veces no fui más allá de los límites por decir, Dios, dame fe para hablarle a este, hablarle a ese, hablarle al otro. Miren, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, siendo Emmanuel, nunca hizo eso, pues él claramente dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, lo que ve hacer al Padre, no lo que oye decir de al Padre, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Ven,
Algo tiene que suceder que los hace tener esta evidencia, esta confirmación. Miren, si Dios dijo, va a estar lloviendo en la mañana, no sería difícil para mí prepararme para la lluvia, porque yo sé que va a llover. Ahora, si algo podemos cambiar, eso completamente de ver una visión o de oír la voz audible de Dios, pero cambiarlo completamente a la manera inicial de tener fe, que es por el oír la palabra de Dios escrita. Mire, cuando Dios viene en medio de nosotros y Él mismo se prueba a nosotros dándonos el Espíritu Santo, hablando en lenguas y dando la interpretación, enviando dones entre nosotros de esa manera o profecía que sucede de cierto lugar y dice una cierta cosa. Y hace una cierta cosa y lo comprueba vez tras vez, que nunca falla. Eso nos debería edificar a un lugar que nos daría un agarre en esa palabra, que no lo soltaríamos. Deberíamos ser una evidencia allí mismo. Mientras Dios lo dice así, eso lo concluye. Ven, párrafo 25. Temo que muchas veces nosotros no nos detenemos el tiempo suficiente como para pensar en la posición en la que estamos. Miren, la mayoría de la gente, siento haber dicho eso, mucha gente en el mundo de afuera, ellos consideran una reunión de este tipo como una clase de encantamiento, sin saber lo que están diciendo. Y nosotros damos crédito a eso, que sí ha habido muchas falsas representaciones de esto. Pero antes que ustedes puedan tener un dólar falso, tiene que haber un dólar verdadero del cual hacer ese dólar falso. Si no hay, entonces el falso es el original. Ven, tan seguro como hay un falso, tiene que haber un verdadero del cual fue hecho. Así que, si hay un verdadero Espíritu Santo, una verdadera sanidad divina, un verdadero poder de Dios, una verdadera fe en la palabra, y esa es la confirmación. Algo que está anclado, cuán glorioso lo confirma. Párrafo 26. El hombre busca eso, es la naturaleza del hombre. Dios hizo al hombre de esa manera. De esa manera Dios hizo a un hombre. Miren, así que por lo tanto, al hacer a un hombre como esa clase de hechura, Dios hace algo para responder al deseo de ese hombre. Dios es un Dios bueno, como Oral Roberts frecuentemente lo ha declarado. Él es un Dios bueno, pero miren, no lleven eso a un extremo. Él también es un Dios justo, seguro que lo es. No lo hagan demasiado bueno. Como alguien, un muchacho adolescente dijo no hace mucho tiempo, Dios es tan bueno que Él no le importa lo que yo haga. Oh, sí, sí le importa. Si Él descree su palabra al malinterpretar, solo un poquito, causó toda angustia, toda enfermedad, toda muerte, todo bebito llorando, muriendo, todo cementerio, debido a que una sola persona descreyó solo una parte de la palabra de Dios, causó todos estos problemas. Entonces no piensen que permitiremos otra vez que una pizca de ella se escape y que entraremos. Al descreer cualquier cosa que Dios ha prometido. Párrafo 27. Por lo tanto, pueda que yo no tenga fe, como dije, para caminar como caminó Enoch. Tomar un paseo en la tarde e irme a casa con Dios. Pero yo quisiera que tuviera esa fe, pero yo nunca le serviría de estorbo a alguien más, ni me burlaría de aquellos que tienen esa clase de fe. Yo los admiraría. Admiraría a un hombre que está aferrado a esa fe. Miren la fe. Dios la dijo a Abraham aquí. Le dio una promesa y luego Dios le confirmó esa promesa. Le dio una evidencia curando delante de él. Y la cosa inmutable es que Dios no puede mentir. Y no únicamente eso, sino que cuando él le prometió, entonces más allá de eso, él juró. Dios juró jurando por sí mismo. Uno tiene que jurar por alguien más grande que uno mismo. Y no había alguien más por el cual jurar. Y no hay
no había alguien más por cual jurar, que era más grande que él mismo. Así que él juró por sí mismo, y la promesa fue para Abraham. Y es una conjugación, es una conjunción, perdón, para su simiente después de él. No simplemente sino una simiente. Y Cristo es la simiente de Abraham. Y estando nosotros en Cristo, la vida de Cristo en nosotros nos hace hijos de Abraham. Y somos herederos con él, según la promesa. Párrafo 28. Y Abraham, después de que él había recibido la promesa, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció dando gloria a Dios por 25 años. Y casi era una cosa imposible cuando él recibió la promesa, porque él tenía 75 y Sara, su esposa, tenía 65. Ella probablemente había pasado 5 o 10 años de la menopausia. Y él tenía 75 y él constantemente le estaba dando gloria a Dios, continuamente. Yo espero que ustedes no piensen que es sacrílego, pero miren, me puedo imaginar a Sara pasada su condición de mujer y él diciendo: Sara, después de los primeros 28 días, ¿cómo te sientes, cariño? No hay nada de diferencia. Gloria a Dios, vamos a tener el bebé de todas maneras, ven. Y en los siguientes 28 días, ¿sí sucedió algo, cariño? Absolutamente nada. Gloria a Dios, será un milagro más grande ahora de lo que sería si hubiera sucedido el mes pasado. Ven, lo vamos a tener. ¿Debido a qué? Él creía a Dios. Él se había aferrado a algo. Él podía tomar a Dios en su palabra. Se había aferrado. Él se podía aferrar a la promesa de Dios. Párrafo 29. Miren, nos fijamos entonces que a medida que el año pasó, nada sucedió. Dios, 2 años pasaron todavía. Gloria a Dios. Sara tenía hechos los escarpines y los pañalitos, ustedes saben. Y todo esperando. Ella estaba esperando, porque sabía que ese bebé venía, porque Dios lo prometió. Y miren, se supone que hoy somos simientes de Abraham, hablando espiritualmente, estando en Cristo. Miren, nosotros deberíamos aferrarnos a toda promesa de Dios y atesorarla como si ya fuera hecha. Pues cuando Dios ha hablado, Él nunca puede retractarse. Miren, cuando Dios, párrafo 30, miren, cuando Dios es traído a tomar una decisión y la decisión que Dios toma la primera vez tiene que permanecer para siempre la misma, porque Él es el infinito, Él es perfecto y sus decisiones son perfectas. Por lo tanto, Él no puede decir: yo dije eso el año pasado, pero este año sé más al respecto. Dios es del Dios infinito, Él es perfecto y toda decisión que Él toma es perfecta, aleluya. Él nunca tiene que alterarla porque es perfecta para empezar. Él nunca tiene que retractarse, por lo tanto yo puedo hacer una promesa. Yo no sé, yo tengo que retractarme, pero Dios no hace eso. Y si Dios fue llamado a la escena para sanar a un hombre que estaba enfermo, y sobre la base que Dios sanó a ese hombre, Él tiene que permanecer para siempre con esa misma cosa. Cuando un hombre estaba perdido, Él hizo una sola manera, una preparación para salvar a ese hombre. Y en la base que Él lo salvó, todavía permanece hoy en Dios la sangre derramada para sanar a un hombre, fue por la fe. Y esa es de la única manera que Él sana hoy en día. Es por la fe, para creer su palabra. Eso es exactamente correcto. Párrafo 31, hermano. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, confirmación y evidencia, predicado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Continuamos, párrafo 31 dice: miren, así que Dios, después de confirmar, ojalá tuviéramos tiempo, pero hizo una promesa. Después de que Dios le dio a Abraham la promesa, luego Él se la confirmó dándole la circuncisión. Fue una señal y fue en su carne. Miren, le estoy hablando a una audiencia mixta, pero ustedes me consideran como su hermano. Miren, cuando Abraham se estaba envejeciendo y la Biblia dice que su cuerpo estaba ya como muerto,
Él podía mirar hacia abajo a esa señal en su carne y saber que era la señal de Dios de que él cumpliría su palabra, la circuncisión. Miraba esa evidencia y decía, Dios hizo la promesa. Sara decía, pero yo tengo 90 y estoy muy pasada de cualquier acto de la vida. Pero Abraham podía voltear y mirar la evidencia que Dios dijo, esta es la señal. Y Abraham podía dar gloria a Dios y estar más fuerte que nunca porque era una señal, una confirmación de que Dios se lo iba a conceder. 32. Miren, él también prometió que sus hijos peregrinarían y estarían en una tierra extranjera por 400 años. Y ellos estuvieron en esa tierra por 400 años como esclavos, como perros. Parecía que Dios les había dado la espalda, pero fue de acuerdo a su promesa. Él debe cumplir su promesa. Si ellos querían tomar una de esas jóvenes hebreas y violarla, esos soldados egipcios, ellos lo hacían. Si ellos querían matar a uno de los hijos, ellos sencillamente lo mataban. Le arrojaban pan viejo y mohecido y ellos se lo comían o morían. Y ellos sencillamente eran esclavos y estaban cargados y derrotados. Y parecía extraño que Dios permitiría una cosa como esa. Pero algunas veces Dios hace esas cosas, actúa de manera peculiares, pero Él siempre cumple su palabra. Amén, gloria a Dios. Párrafo 33. Y cuando se acercó el tiempo de la promesa del desierto, salió un profeta con, así dice el Señor, una columna de fuego remolineando sobre él. Y él descendió y les dio la palabra del Señor, de que él había oído sus clamores y había recordado su promesa. Y cada uno de esos circuncidados, miren, él había recordado su promesa. Y así que él les dijo que había una tierra en donde ellos podían criar a sus hijos. Era una tierra hermosa, era una tierra buena que fluía leche y miel, y allí no había necesidad de nada. Era una tierra preciosa. Recuerden que ninguno de ellos había estado allí. Ellos no sabían nada de la tierra, pero tenían que actuar por fe en la promesa y actuaron por fe y dejaron Egipto bajo el liderazgo de Dios y de su profeta que les estaba diciendo de una tierra mejor. 34. Entonces salieron de Egipto y llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Creo que fue allí que Josué, un gran guerrero que estaba entre ellos, cruzó al otro lado para reconocer la tierra. Él cruzó el Jordán y pasó a la otra tierra y regresó con la evidencia de que la tierra era buena, de que la palabra de Dios era perfecta, sus promesas eran verdad. Y él tenía la evidencia, la confirmación de que la tierra estaba allí. Él se había aferrado a algo, que la tierra era exactamente lo que Dios prometió que era. Dos hombres iban cargando un racimo de uvas. El pueblo pudo probar de ello y ver que la tierra era buena. Fue una confirmación de que Dios había cumplido su promesa. Párrafo 35. Luego Israel cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida. Y Josué les repartió la tierra. Ellos estuvieron en paz. Eran una nación. Tenían sus iglesias. Plantaron sus siembras. Criaron a sus hijos, los llevaron a la iglesia y vivieron felices. Y Dios puso el temor de ellos en todas las otras naciones y eran un pueblo poderoso. Pero finalmente, después de tantos años, ellos empezaron a hacer cementerios allí porque los guerreros antiguos de la fe finalmente tuvieron que llegar al final del camino y morir. Y empezaron a aparecer las lápidas e inscripciones, cementerios plantados en esa tierra gloriosa que Dios les había prometido. Ellos tenían que morir a pesar de la tierra buena en la que estaban, de los buenos frutos que estaban comiendo, pero ellos tenían que morir. Párrafo 36. Luego un día descendió al gran capitán principal, el Señor Jesús, y empezó a hablarles de otra tierra. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, es así. Ustedes han sido fieles a la causa, pero tienen que morir. Pero hay una tierra en la que el hombre vive y no muere. Hay vida después de la muerte. ¡Qué promesa para el pueblo! Fue asombroso y asombrado a muchos. Y asombró a muchos. Párrafo 37. Pero él llegó a su Cades Barnea.
El trono de juicio era Cades Barnea. Y él fue a Cades Barnea, el Calvario, donde él llevó los pecados del mundo en el Calvario. Pero él también cruzó el Jordán, que nosotros llamamos el Jordán de la muerte. Él cruzó a la otra tierra y estuvo muerto por 3 días y noches. Él murió de tal manera que el sol dejó de brillar. Él murió de tal manera que la tierra tuvo una crisis nerviosa. Partió las rocas de las montañas. Él murió. Y al tercer día resucitó con la evidencia de que si hay una tierra donde un hombre puede vivir y no morir, él regresó de esa tierra. Hay vida después de la muerte. Gloria a Dios. Párrafo 38. Miren, él le dijo a sus discípulos, yo les voy a dar a ustedes las arras de esto. Yo les voy a dar la confirmación de esto, como se lo dio a Abraham con la circuncisión. Pero quedaos allí en Jerusalén hasta que tengan la confirmación, hasta que tengan la evidencia. Y ellos esperaron. Y en el día décimo vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó todo el edificio donde estaban sentados y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lenguas de fuego se asentaron sobre ellos y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué será esto? Era la evidencia de que nuestro Josué, Jehová Salvador, había regresado de entre los muertos y nos había dado una evidencia de que cuando morimos, vivimos otra vez al otro lado. La confirmación, confirmando, dando la evidencia de ello. Párrafo 39. Y ahora, hoy en día, después de 2000 años, nosotros todavía podemos mirar hacia atrás y podemos ver en donde una vez estábamos, en la inmundicia del pecado. Y pecado es incredulidad. Ese es el pecado original y el único pecado. Un hombre dijo no hace mucho, perdónenme, fue una mujer. Yo estaba predicando en una iglesia metodista y dijo, beber no es un pecado. Cometer adulterio no es un pecado. Mentir y robar no es un pecado. Y eso fue demasiado para una preciosa, hermosa anciana. Ella se levantó y dijo, le suplico que me diga qué es pecado. Y yo dije, incredulidad. Usted hace esas cosas porque no cree. Si usted creyera, bueno, entonces usted no lo haría. Esos son los atributos de la incredulidad y la justicia es un atributo de la fe, porque usted está anclado en esa fe, la confirmación, la evidencia. Párrafo 40, por último. Ahora, miren hacia atrás en donde una vez ustedes estaban. Luego miren a dónde ustedes han sido elevados ahora. Entonces ustedes murieron con Cristo. Fueron sepultados en su nombre. Resucitaron con Él en la resurrección. Esta noche, espiritualmente, de acuerdo a la palabra, nosotros estamos resucitados ahora con Él, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, estando todo demonio conquistado. Estando todo demonio conquistando debajo de los pies de él, sentados en la presencia viviente del Señor Jesús. Oh, eso debería hacer que ustedes se aferren a algo, el verlo a él con la misma evidencia, esa misma fe que una vez fue dado a los santos, ahora en operación, haciendo las mismas cosas hoy que siempre hizo, ver la aparición del Señor Jesús entre nosotros y mirar hacia atrás y ver en dónde estábamos antes. Y ver entonces en dónde estábamos ahora. Estamos ahora. Nosotros estábamos muertos en ese entonces y ahora estamos vivos y tan seguro como estamos muertos y sepultados con Él, hemos resucitado con Él en la resurrección, pues hemos resucitado de estar allá abajo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Confirmación y Evidencia, predicado en Shoal Gates, California, Estados Unidos, del día 21 de junio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, confirmación y evidencia. Párrafo 41. Miren, me siento religioso. ¿Por qué? Nosotros estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Yo miro hacia atrás y veo en dónde estaba una vez. Ese William Branham murió hace 32 años y ahora somos una nueva creación en Cristo, ya resucitados con Él y sentados con Él ahorita en lugares celestiales.
con la autoridad de su palabra prometida, de que todo demonio estará sujeto a nosotros y nada en ninguna manera. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es su promesa. Aquí está una confirmación de su promesa. Oh, confesemos nuestra debilidad y que Dios nos dé fuerza y fe en la mismísima presencia viviente de Jesucristo, que está aquí esta noche, el Hijo de Dios. 42. Yo me paré con dos de mis amigos aquí en febrero, cuando estábamos en Arizona y estábamos en las montañas. Estábamos allá cazando por unos días después de la reunión y vimos cuán cerca estaban dos estrellas. Y yo dije, quizás ellas están muchos millones de años luz separadas una de la otra, más lejos de lo que nosotros estamos de ellas. Y dije, pensar que el Dios que creó el universo, el Dios que creó el sistema solar, que creó los cielos y la tierra, y los creó a ellos por medio de su palabra hablada. Recuerden que una palabra es un pensamiento expresado. Dios lo pensó. Luego, cuando Él lo expresó, tiene que suceder. Pues el mundo fue constituido por la palabra de Dios. Y las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Era la palabra de Dios. Él lo pensó y lo habló y tiene que cumplirse. Es una semilla que está creciendo y creciendo maravillosamente, que tiene que producir en su sazón. 43. Nosotros podemos tomar su palabra y ver que Él prometió que en los últimos días Él sacaría a este pueblo y haría la mismísima cosa que Él hizo como lo hizo en los días de Sodoma. Y nosotros la miramos y vemos estas cosas. Deberíamos aferrarnos a la promesa de Dios y venir a Él, viendo que hemos anclado nuestras almas en este puerto de descanso. Inclinemos nuestros rostros. 44. Señor Jesús, confirmación. ¿Cómo te damos gracias por la presencia del divino esta noche? Si el pueblo tan solo pudiera comprender su autoridad en él, oh, cuán grandioso sería, Señor, si ellos tan solo pudieran creerlo, pudieran tener fe, que ellos esta noche se aferren a esa fe. A ellos se les ha enseñado eso. Ellos han sido predicados, mejor dicho, a ellos se les ha predicado eso. Y han sido predicados, mejor dicho, a ellos se les ha predicado eso. Y ellos lo han leído de la Biblia. Ellos han visto a otros que se apropiaron de esto. Oh, gran Jehová Dios, el poderoso que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora tú te has hecho carne en nuestra carne por medio del Espíritu Santo que está aquí esta noche, vivificando la palabra y vivificando las promesas que tú has hablado. Concede esta noche que todo creyente lo pueda ver y sea sanado, y que a todo incrédulo le sean abiertos sus ojos a la presencia de Jesucristo y una confirmación de tu resurrección. Y el Dios que Josué, nuestro Josué de la otra tierra, que vino a nosotros e hizo frente a su Cades Barnea por todos nosotros. Y nuestro Cades Barnea estaba allí en el altar una noche. Ahora nos consideramos muertos y nuestras vidas están escondidas en él, resucitadas con él en la resurrección, sentados a su diestra hoy en lugares celestiales. Concede, Señor, que el entendimiento de la gente sea abierto y te daremos la alabanza en el nombre de Jesús. 45. Miren,
con nuestros rostros inclinados por un momento, voy a hacer la pregunta solemne. Nuestro tiempo se está terminando. Yo quiero hacer una pregunta solemne y quiero que la contesten de lo profundo de su corazón. Les mando delante de Dios que lo hagan. Si ustedes todavía no han aceptado esta promesa de vida eterna y no tienen la seguridad perfecta y la obra del Espíritu Santo en su vida y les gustaría tenerla, con sus rostros inclinados, todos levanten su mano, digan, ore por mí, hermano Branham, yo quiero eso en mi vida. Dios, Dios le bendiga. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más ahora, mientras estamos esperando? Diga, hermano Branham, ore por mí. Yo quisiera tener esa confirmación en mi corazón, que yo estoy anclado en Cristo, que todos mis pecados están debajo de la sangre y que yo tengo paz que sobrepasa el entendimiento y que yo sé que estoy vivo en Cristo. Yo quisiera que pudiera decir eso, hermano Branham. ¿Orará usted por mí? ¿Hay algunos que no han levantado sus manos, que levantarían sus manos ahora? Dios le bendiga a usted y a usted. Alabado sea el Señor. Eso es bueno. Muy bien. Solo continúen levantando sus manos. Yo las veo atrás, muy atrás. Solo estoy esperando. Predicadores, todos, oren ahora. Dios les bendiga. Él los ve a ustedes. Él ve su decisión. Él los ve a ustedes. Solo continúen orando. Él los ve a ustedes. Él está observando. Allá atrás, yo te veo, hijo. Dios te bendiga allá atrás, esté aquí, solo continúen orando. Muy bien. Nuestro Padre Celestial, tú has visto sus manos levantarse. De acuerdo a la regla científica, ellos desafiaron a la ciencia allí mismo, porque de acuerdo a la ciencia, sus manos deben colgar hacia abajo. La gravedad las mantiene allí, pero hubo un espíritu en ellos que tomó una decisión. Ellos levantaron sus manos, ellos estaban listos, ellos supieron que había algo hablándoles que era inmortal, el Dios del cielo, y ellos supieron que no estaban bien y quisieron estar bien. Ellos levantaron sus manos, ellos lo creyeron. Ahora, Padre, yo te ruego que lidies con ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 48. ¿Cuántos en el edificio en este momento? Empecé a hacer un llamamiento al altar, pero el Espíritu Santo me detuvo. Eso es una cosa extraña. Seguro que lo es. Hay algo más. Él dijo, tú todavía no has dado la presencia de la confirmación de mi presencia. ¿Cuántas personas aquí no tienen una tarjeta de oración? Ustedes no tienen una tarjeta de oración, pero creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, que está aquí ahora, está con nosotros. Levanten sus manos. Todos ustedes están por todos lados. Gracias. Esperen un momento. Un poco después, simplemente oren y pídanle a Dios. Señor, yo creo que la Escritura me dice, mi pastor me la ha leído y ha predicado sobre ello. Yo he oído a otros. Y me dicen que tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Mira, ellos dicen que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, Señor. Yo vengo. Yo estoy enfermo. Yo no estuve aquí a tiempo para obtener una tarjeta de oración y voy a tocarte, Señor. Y mira, si el hermano Branja nos ha dicho la verdad, él no me conoce ni sabe nada acerca de mí. Yo quiero que tú hables por medio de sus labios, como hablaste por medio de los labios de Cristo aquel día. Y como él le dijo a la mujer acerca de su flujo de sangre. Y ustedes simplemente tóquenlo a él. Y miren, yo siento en mí mismo, es un don. Y siento, es igual que engranar en una velocidad. Y miren, si ustedes le creen y le piden, Dios se los concederá a ustedes. Y si Él hace eso por su gracia, esta noche podemos irnos a casa y decir, verdaderamente el Señor ha resucitado, como aquellos que venían de Emaús. Y yo tengo una confirmación ahora, que Él prometió que las obras que yo hago,
vosotros las haréis también, la mismísima clase de obras de las que hablamos anoche. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y las Escrituras son confirmadas. Amén. Y sabemos con toda seguridad que estamos viviendo en el día como el de Sodoma y Gomorra, pues vemos a los evangelistas en el mundo y somos enseñados que la iglesia elegida es una iglesia sacada fuera y separada del mundo o de las cosas del mundo. Y yo veo esa misma señal que Él dio allá antes de la quema de Sodoma, y es una promesa que Él va a quemar el mundo muy pronto. Y entonces, si Dios hace eso, todos ustedes que están en Sodoma, huyan tan pronto como puedan. Salgan fuera a la iglesia. ¿Cuál es? ¿Qué iglesia? La de los bebés recién nacidos en Cristo. Hay una sola iglesia y ustedes no se unen a ella. Ustedes nacen en ella. Y es un nuevo nacimiento. Que Dios conteste la oración. Párrafo 50. Ahora, solo tomemos filas y permitan que Él hable por filas. Miren, todos por allí que no tienen una tarjeta de oración, miren, si ustedes tienen una tarjeta de oración, no levanten su mano. Los que no tienen una tarjeta de oración, en cualquier parte en esta fila que está a mi mano derecha, levanten su mano, digan, hermano Branham, yo estoy orando. Si no es para ustedes mismos, oren por alguien más, por cualquier cosa que ustedes quieran, solo tengan una petición, oren. Muy bien, Dios les bendiga. Ahora bien, miren en esta dirección, y digan en su corazón, Señor Jesús, yo creo tu palabra. Y la Biblia dice en Hebreos, el capítulo 4, miren, nosotros sabemos, antes que digamos esto, que Jesús era la palabra de Dios hecha carne. ¿Es correcto eso? La Biblia dice en Hebreos 4, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, parte hasta el tuétano del hueso y discierne los pensamientos del corazón. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y finalizando este glorioso mensaje, confirmación y evidencia predicado en South Gate, California, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 63. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, confirmación y evidencia. Párrafo 51. Esa es la razón que él podía mirar sobre ellos y decir, tu fe te ha salvado. Y lo captaba, esta es la palabra. Y si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, no permitan que alguna doctrina denominacional hecha por el hombre sea mezclada en ustedes. Quédense impuros, sin adulteración, de acuerdo con la palabra. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis, pues la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. Solo crean ahora, tengan fe, vean si Él confirma que lo que yo he dicho es la verdad. Sean reverentes por un momento, predicando, y luego yo iba a hacer un llamamiento al altar, pero Él es el que llamó a hacer esto, así que seguramente que Él me ayudará. 52. Sí, allí está. Esa señora sentada allí con un vestido puesto como anaranjado, rojizo, orando por su madre. Ella está moviendo su cabeza de esa manera. Ella tiene cabello oscuro. Póngase de pies por un momento. Señora, sí. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? Una cosa muy extraña le sucedió a usted hace un momento. Usted sintió muy, como algo muy humilde y dulce alrededor de usted. Yo estoy mirando directamente a esa columna de fuego, justo por encima de donde esa mujer está parada. Ella está orando por su madre. Su madre no está aquí. ¿Cree usted que Dios me puede decir que está mal con su madre? ¿Creería usted entonces con todo su corazón?
Ella tiene problema del corazón. Eso es. Si eso es correcto, levante su mano. Miren. Perdón. Cuando usted se vaya, encuéntrela bien. Amén. ¿Creen ustedes? 53. Ahora en esta fila oren y digan, Señor Dios, ese predicador parado allí no me conoce, pero tú me conoces y yo estoy tocando tu manto. Permíteme, Señor, permíteme. Por allí encima de un hombre de color sentado, allí al final de la fila, él va a ser operado. Usted, Señor, ¿tiene una tarjeta de oración? No tiene. Usted no necesita una. Un problema de la vejiga. ¿Cree usted que Dios puede sanar ese problema de la vejiga? ¿Me cree usted? Hay un buen espíritu allí. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios o su siervo? Perdóneme, eso hace tropezar a la gente. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Gracias, Señor. Esa es la manera para creer en aquellos que Dios envía. Si ustedes quieren prosperar, ustedes saben lo que Él dijo que se hiciera. Señor Benton, ese es su apellido. Usted es de aquí. Usted es de una ciudad llamada Compton. Si usted cree con todo su corazón, se terminó. Dios le bendiga. 54. Sin... 54. ¿Creen usted al final de la fila está una señora? Ella está orando por un ser querido y el ser querido tiene una apoplejía. Él es un hombre anciano, la señora. Señora Downson, crea. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? No tiene. Yo no la conozco. Usted es una desconocida para mí. Pero usted está orando por un ser querido y ese ser querido tiene una apoplejía. Es un abuelo. Y él no vive aquí, él vive en una ciudad llamada Bakersfield. Y él es un ministro del Evangelio. Eso es así, dice el Señor. 55. ¿Creen ustedes? Tengan fe ahora. Esta señora sentada aquí orando, que tiene problema en el corazón sentada allí mirándome. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? La mujer canosa, meneando su cabeza, que está sentada directamente aquí. Muy bien, usted sí. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene. Usted no la necesita. El problema de su corazón la ha dejado a usted ahora. Ahora mire, siga adelante. Mire, si usted pierde la fe, usted se siente bien ahorita. La fe que puede hacer que usted se sienta bien. Ahora mismo, puede mantenerla usted de esa manera mientras usted guarde esa fe. Y no lo dude. Amén. 56. Yo, ¿ven? Está allá atrás sobre esa señora en ese, justo detrás de la señora en la silla de ruedas. Es una mujer allá atrás, sí, es una, la señora, esa señora sentada allí orando por su madre, que está sentada al lado de ella allí. Usted está orando por ella, ¿cree usted que Dios me puede decir lo que está mal con ella? ¿Para usted? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene. Muy bien, si usted cree que esa enfermedad de Bright la dejará a ella, la dejará, ponga su mano sobre ella y crea con todo su corazón y ella sanará, no dude. 57. Oh, él es la roca de Sarón, el lirio de los valles, una confirmación de que él está vivo por los siglos de los siglos. ¿Lo creen ustedes? ¿Le gustaría venir a este momento como una invitación? Todos, toda alma oprimida por el pecado, vendrán ustedes y se pararán aquí. Si él me permite saber los problemas de la gente y todo acerca de estas cosas, él me dice ahora que hay gente aquí que debería venir y rendir sus vidas a él. ¿Vendrán ustedes? Levantándose de sus asientos, ustedes que levantaron sus manos, vengan y párense aquí. Ustedes los que nunca han nacido de nuevo, que no saben nada de Dios, que estas cosas... ¿Vendrán ustedes ahora en su presencia? Si ustedes creen que este es el Espíritu Santo, vengan ahora mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno, el que usted haya escogido, cualquiera. Párrafo 58.
Y mientras nos ponemos de pie y cantamos este canto, quiero que vengan ahora mismo antes que sigamos con el servicio de oración. Veamos, terminemos esto, porque algo dijo en ese momento, haz tu llamamiento al altar ahora. Tú predicaste sobre confirmación y aquí lo tienes. Yo he confirmado que estoy aquí. Amén. Si ustedes no pueden ver eso, amigos, ustedes están ciegos. Algo anda mal. Ustedes están sin esperanza. Cuando Dios está haciendo una cosa como esa, ¿cuántos creen que Él está aquí? ¿Cuántos creen que Él es Él? Yo estoy seguro con todo mi corazón, con mi Biblia, Jesucristo es el Hijo de Dios, el gran yo soy. No el yo era, sino el yo soy. Está aquí ejecutando en la carne de su pueblo las mismas cosas que Él ejecutó cuando estuvo en carne humana en esta tierra. Aleluya, yo lo creo con todo mi corazón. ¿Creen ustedes lo mismo? 59. Mientras todos nos ponemos de pie, vengan todos por aquí. Me gustaría estrechar su mano, aparecen aquí para tocarlos. Y si ustedes quieren encontrar a Cristo, pidan perdón por sus pecados. Rindo todo, yo rindo todo, todo a ti, mi bendito Salvador. Yo lo rindo todo, eso es correcto. Levántese y vengan por aquí. Rindo todo, yo lo rindo todo, todo a ti, mi bendito Salvador. Yo lo rindo todo. 60. Un momento, una represión del Espíritu Santo. Cuando unas 200 manos o más fueron levantadas hace unos momentos y cuando hice el llamamiento al altar, como unos 300 salieron por la puerta yéndose en la otra dirección y un muchachito, dos de ellos, han venido y se han hincado aquí al lado, hablando de una Sodoma y Gomorra, hablando de un día de juicio que está a la mano. Cuando Dios en su misericordia muestra todo lo que Él puede mostrar, y la gente está tan endurecida al Evangelio que se sale justo en la presencia del Espíritu Santo. Dicen, esa no era gente. Sí, era gente que debería haber venido. Si yo sé lo que esto es, yo sé lo que es eso. Era. Perdón, repito. Dicen, esa no era gente. Sí, era gente que debería haber venido. Si yo sé lo que esto es, yo sé lo que eso era. Sí, Señor, el Espíritu Santo fue contristado tremendamente y pueda que ustedes lo hayan hecho por última vez. Yo espero que no, pero puede ser que ustedes lo hayan hecho por última vez. Esto es el Señor y solo recuerden, yo no soy un charlatán, yo no soy un fanático. Yo sé exactamente en dónde estoy y de lo que estoy hablando, ¿sí? 61. Con razón no podemos tener los avivamientos, con razón los ángeles y el resto del mundo va rumbo al infierno. Con razón ustedes se están preparando para una bomba atómica. Ustedes, niñitos, aniden junto a la cruz y quédense allí. La hora está a la mano. Yo fui a Bombay, India, no hace mucho. Agarré un periódico, decía, la señal del terremoto ha terminado. Dos o tres días antes que el terremoto viniera, todos los pajaritos volaron de sus nidos en las paredes de piedra. Todas las ovejas y el ganado que estaban a los lados de las paredes. Todos se fueron al campo y se quedaron recargándose unos contra otros, como apoyándose de esta manera unos contra otros, haciéndose sombra unos a otros. Porque era un instinto. Algo les dijo a ellos que venía un terremoto. El terremoto derrumbó esas paredes. Si se hubieran quedado allí, hubieran perecido. Pero miren, después que el terremoto terminó, ellos regresaron a las paredes otra vez que permanecieron en pies. 62. Mire, permíteme decirles algo. Ese Dios de Moisés que los pudo meter dentro del arca, los pudo alejar de esas paredes. Y si Dios, por medio del instinto, es en un pájaro, lo pudo llamar a que se alejara del peligro, ¿cuánto más debería llamar a los seres humanos que están inspirados por el Espíritu Santo? ¡Qué cosa tan perversa! ¡Qué generación tan adúltera! ¡Qué lugar tan perverso en el que estamos viviendo! ¡Qué nación tan impía y pecaminosa tenemos! Rechazadores de Dios, aborrecedores de Dios, buscadores de señales, miembros que se unen a un movimiento por unirse, imitadores, imitaciones carnales, guiados por un montón de nada, llegando al fin del camino. Yo hablo eso en el nombre del Señor. Llamaré una vez más. Depende de ustedes el contestar. Muy bien. Yo lo rindo todo. Venga, pecador en la presencia de Dios.
yo lo rindo todo, todo a ti, mi bendito Salvador. Yo lo rindo todo, yo rindo, lo rindo todo. Yo canto todo a ti, mi bendito Salvador. Yo lo rindo todo. 63. Recuerden que algún día yo me pararé en la presencia de ustedes, delante de Dios, cuando esta generación se levante. Yo les ofrezco esta noche liberación de sus pecados por medio de Jesucristo. Les ofrezco paz que sobrepasa el entendimiento. Les ofrezco el bautismo del Espíritu Santo. Si ustedes siguen las instrucciones de la Biblia de Dios, ¿no vendrán a recibirlo? Yo, mientras los ministros bajan, si son tan amables y se paran alrededor de estas personas, yo lo rindo todo, yo lo rindo todo, todo a ti, mi bendito Salvador. Yo lo rindo todo, yo rindo, yo lo rindo todo, yo rindo, yo lo rindo todo, todo a ti, mi bendito Salvador. Yo lo rindo todo. Levantemos nuestras manos ahora y alabemos a Dios. Todo rostro rindan su vida. Señor Jesús, recibe nuestra ofrenda, Señor. Estas personas que están en el altar, recíbelas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, confirmación y evidencia, predicado en South Gatik, California, Estados Unidos, del día 21 de julio del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que estaba guardado para sabio entendido y revelado para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Dejando escapar la presión. La roca en una tierra calurosa. Predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Dejando escapar la presión, la roca en una tierra calurosa. El año 6206-22B. Párrafo 1. Contado entre un grupo como este para estar aquí otra vez esta mañana. El hermano Chacarín, espacio blanco en la cinta. El Señor le salvó la vida. Ciertamente fue una noticia sorprendente para mí cuando me enteré al respecto. Pero estoy tan contento que la cosa de la cual predicamos también obra entre nosotros. El ver que Dios sana a los enfermos y a los afligidos, y solo tenemos unos cuantos momentos y como 2 minutos para hablar. Y luego me gustaría orar por aquellos en la onda radial y aquellos que están necesitados. Párrafo 2. Acabamos de venir de South Phoenix, California del Norte, donde el Señor hizo un gran milagro. Una noche cuando íbamos entrando, era muy tarde para la damita que había llegado con un bebé hidrocéfalo, obtener una tarjeta de oración y entrar en la línea. Pero ella estaba parada detrás de las cortinas con ese niño, con ese niñito precioso, y las lágrimas bajándole por sus mejillas, como solo pudiera ser el amor de una madre por un bebé. Y su cabecita estaba tan hinchada de tal manera que sus ojos estaban resaltados. Tenía venas enormes en su cabeza y el médico le tenía que dar una cierta clase de inyección cada día con el fin de que viviera ese día. Párrafo 3. Y al pasar por allí, miré hacia allá y vi a la madre con el niñito y le dije a Billy, mi hijo, ese pobre niñito. Y él le dijo, papá, ella me pidió una tarjeta de oración. Y él dijo, ella llegó demasiado tarde. Yo ya las había repartido todas. Yo dije, bueno, diles que canten el canto otra vez. ¿Tú lo crees? Y déjame ir allá y orar por el bebé. Y fui y oré por el niñito.
y le pedí a nuestro Señor que tuviera misericordia de él. Y la señora se llevó al niñito a casa esa noche. Y a la mañana siguiente, cuando se levantó, para sorpresa suya, al mirar el niñito, esas venas enormes habían desaparecido. La cabeza estaba prácticamente normal. Así que ella lo llevó enseguida al doctor. Y el doctor estaba tan asombrado y dijo que le examinó la sangre o lo que ellos tenían que hacer para suministrarle esa inyección. Pues dijo, ya no la necesita. Y eso causó un gran revuelo en toda la región. Simplemente es otro testimonio para la gloria de Dios. El saber que Él contesta la oración cuando los corazones son sinceros y quieren creer en Él. No hay nada demasiado grande que Él no pueda hacer. Y yo creo que Él le encanta hacer eso por su pueblo. Mire, me va a entregar un montón de peticiones en un momento, de aquellos que llamaron por teléfono para que se orara por ellos. Y ustedes allá por la onda radial, quiero que estén listos y estén en expectativa y sean perseverantes, que ustedes se van a aferrar a la promesa de Dios, porque la oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. Así dice la Escritura, párrafo 5. Y si ustedes únicamente se pudieran parar en esta atmósfera celestial en la que yo estoy parado esta mañana, aquí en la cafetería Clinton, donde hay literalmente cientos de personas atestadas aquí, todos son creyentes que están creyendo y se van a unir en oración conmigo para orar por ustedes y por sus seres queridos, lo que sea. ¿Por qué no presentarlo delante de Dios ahora mismo? Y crean que Dios nos va a oír y contestar la oración. Párrafo 6. Miren, ustedes deben continuar con la fe que tienen cuando sienten que la presencia del Señor está con ustedes. Miren, mucha gente se pregunta, ¿qué sucede cuando ellos, parece que ellos son sanados? Y luego, después de un tiempo, no se siente de esa manera. Pero es porque cuando la oración está siendo hecha y la presencia del Señor está con ustedes, la fe se levanta. Y luego, cuando la fe se va, bueno, entonces algo les ha sucedido a ustedes. Ustedes deben permanecer con esa fe. Nunca permitan que ese sentir los deje. Siempre recuerden que Dios ha contestado. Es su palabra. Él sencillamente no puede retractarse de eso. Él debe cumplir su palabra. Y no es de ánimo para que ustedes, al saber que Dios hizo la promesa. Párrafo 7. Y yo creo que la Biblia es Dios en forma escrita. Nosotros sabemos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y estas son sus promesas. Él nos las dio, y nosotros debemos atesorarlas. Y miren, hay una sola cosa que vivificará esta palabra, y es el Espíritu Santo. Él trae vida a la simiente, y cuando Él derrama su Espíritu sobre la tierra, como lo ha hecho en estos últimos días, cualquier clase de semilla sobre la cual ese Espíritu se derrama, lo cual es el agua, así como Cristo fue herido, igual que la roca en el desierto para un pueblo moribundo que se estaba muriendo, necesitando agua. Cristo fue herido para que el agua de vida pudiera ser derramada sobre ellos. Mire, la congregación, si ustedes allá por la onda radial únicamente pudieran ver, ellos están parados ahora. ¿Están listos ahora para la oración? Pongan sus manos unos sobre otros, sobre la radio o sobre el lugar donde ustedes están enfermos. Y luego oremos juntos. Párrafo 8. Nuestro bondadoso Padre Celestial, mientras nos acercamos ahora a tu trono de gracia en el nombre todo suficiente del Señor Jesús, y venimos creyendo y poniendo nuestras oraciones y nuestra fe sobre el altar con todos estos aquí, a favor de aquellos que están en la tierra, que están enfermos y necesitados esta mañana. Padre Celestial, parece como otro Hechos 4, cuando la gente oró, el edificio de donde ellos estaban reunidos tembló, y el poder de Dios se movió sobre la gente.
que Satanás suelte a toda persona en la onda radial que está atada esta mañana, escuchando que haya tal acontecimiento entre ellos, hasta que sea como el testimonio que acabamos de dar acerca del niñito con hidrocefalia. Que toda enfermedad se aleje de la gente, que el poder que levantó a Jesús de los muertos y nos lo ha presentado vivo después de 2000 años, que ese poder vivifique toda persona enferma y lo sane. Concédelo, Padre, lo encomendamos a ti, ahora con nuestras oraciones, con el servicio de Cristo, yendo por delante de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Un hermano guía el canto, solo creer una vez. El hermano guía el canto otra vez. Espacio blanco en la cinta, párrafo 9. La escritura dice que habría una lluvia temprana y una lluvia tardía. Bueno, miren, la palabra hebrea no la recuerdo ahorita, pero la lluvia temprana significa plantando la semilla. ¿Ven? Así que la semilla es plantada ahora y está siendo plantada por todas estas organizaciones. Miren, cuando el espíritu empieza a caer, en esa gran porción producirá de su género. Así que oremos que el Espíritu Santo plante las semillas por toda esa organización. Y cuando venga la gran lluvia, que haya una cosecha que salga de eso. Párrafo 10 para terminar. Oremos nuestro Padre Celestial. Nuestros corazones están conmovidos esta mañana con grandes emociones debido a esta oportunidad que de ver a la gente entrando en esta hora. Cuando las luces del atardecer están empezando a brillar, que el gran poder de Dios descienda por toda esa organización adventista del séptimo día. Después, desde los líderes hasta la iglesia más pequeña, que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Señor, que ellos reciban un Pentecostés y una gran cosecha de almas para el reino de Dios. Por todo el país, concédelo, Señor, por todo el mundo. Unge a estas personas, espacio blanco en la cinta, lenguas e interpretación, espacio blanco en la cinta. Un solo de trompeta tocando el himno de la batalla de la República. Un hermano canta un solo, no puedo fallar al Señor. Y cuán grande es Él, seguido por un dúo de armónica. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Mensaje: dejando escapar la presión, la roca en una tierra calurosa. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 22 de junio del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a orar. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso. Oh, pensar que el Dios que creó el universo, el Dios que creó el sistema solar, que creó los cielos y la tierra y los creó a ellos por medio de su palabra hablada, está hoy en esta tierra, en estos últimos días, en el tiempo final, como así lo dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh Padre amado, ¿y cuál es nuestra realidad ahora, Señor? Así como en todo tiempo y sazón tú enviaste un mensaje, en estos últimos 2000 años tú obraste, Señor, a través de los mensajeros, profetas. Oh Padre amado, también enviaste unciones, ahí estaba el león de la tribu de Judá, estaba el buey, estaba cara de hombre, estaba el águila, oh Padre, pero lo más glorioso es que tú enviaste, Señor, el águila en este último tiempo, donde el águila, por haber comido su carne al día, comida especial, comida del día, Señor, se ha elevado tan alto. Y desde allí está mirando con su vista, Señor, todo lo que está aconteciendo en esta tierra, Padre. Este espacio llamado tiempo que tú nos trajiste desde la eternidad, Padre, todo tiene que terminar.
Y tu palabra dice que regresaremos a eternidad. Oh Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde y noche por este glorioso compañerismo que tú nos has dado, Señor. Comida especial para los águilas, Señor. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos contentos, alegres, porque es tu palabra de vida eterna. Gracias, Padre amado. Bendice también a los hermanos y hermanas también que han lecturado en esta tarde, Señor. Que todo sea su bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Gracias.